Es la zona metropolitana de la Ciudad de México o lo que yo llamo la metrópoli, es un área conurbada de municipios metropolitanos fundamentalmente del Estado de México, así como del Estado de Hidalgo, eh, en los cuales hay un conjunto de actividades delictivas que tengo yo la, el, digamos, la eh, he desarrollado un análisis sistemático a lo largo de varios años en el que yo propongo que eh, digamos, la distribución espacial de los delitos obedece a una lógica espacial metropolitana y no necesariamente a una lógica de la organización de los gobiernos metropolitanos. Y esto plantea varios problemas para el análisis. En primer lugar, porque la Ciudad de México, que comprende alrededor de 9 millones de habitantes, es solamente parte de un fenómeno metropolitano de actividades criminales. Eh, que debe de incluir alrededor de otros nueve millones de habitantes que habitan en lo que yo llamo la periferia metropolitana, aunque no necesariamente ya es una periferia porque hoy día la ciudad no es más una ciudad central, sino es una ciudad, digamos, con muchos polígonos de actividad en el sentido político, económico, social y además también delictivo. Y por lo tanto, el análisis que les voy a presentar se concentra fundamentalmente en 17 municipios metropolitanos en donde las tendencias delictivas de acuerdo con la información que yo he podido recabar a lo largo de estos años, fundamentalmente de INEGI, de las procuradurías de los estados, así como de otras encuestas de victimización y otros estudios, nos habla claramente de que existe un fenómeno metropolitano delictivo y es una de las ideas que quiero mostrar y además distribuir claramente el fenómeno delictivo dentro del espacio de, de la Ciudad de México. Esta va a ser la primera parte, si logro eh, digamos, mostrarle las gráficas y los mapas. Y a partir de ahí yo tengo varias ideas alrededor de cómo estudiar la, digamos, el fenómeno delictivo. Eh, desde el punto de vista de la sociología criminal puede haber muchas hipótesis alrededor del fenómeno metropolitano. Mi opinión eh, argumentada y, digamos, y documentada en el trabajo es que no cabe plantear un, nada más una simple hipótesis canónica alrededor de la sociología criminal en el sentido de que el delito es explicado ya sea por desviación social, por desigualdad, o inclusive por otras teorías contemporáneas sobre la ambición, para dar los tres marcos más generales de las teorías sociológicas eh, digamos que han tratado de plantear esto, sino que obedece a un conjunto de fenómenos de orden criminal en primer lugar, pero también a un, un conjunto de fenómenos de orden espacial que determinan de alguna manera. Ahora sí. Muchísimas gracias. Eh, de alguna manera, digamos, la distribución y ciertos patrones de las actividades delictivas, de forma tal que también, y este es un elemento importante a entender, si bien yo parto de que es posible entender esto a partir de una economía política en que las actividades y las conductas delictivas pueden ser explicadas desde el punto de vista tanto individual como colectivo, para entender el fenómeno metropolitano tenemos que tener uno, una escala o un orden de interpretación que no necesariamente... Es el de las conductas delictivas, sino que obedece a un conjunto de patrones que predeterminan buena parte de estas conductas. Bueno, el primer tema es entonces qué entender por delitos y qué entender por criminalidad. Eh, esta es una eh, gráfica que representa eh, la tendencia general de la evolución de los delitos, tanto en la Ciudad de México como en el país, de acuerdo con fundamentalmente estadísticas oficiales gubernamentales, fundamentalmente del INEGI. Pero también, digamos, he revisado de las procuradurías de los estados, de la PGR, del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en fin. Podemos entrar en un largo debate acerca de si esto está bien o está mal. Esto es lo que existe oficial públicamente y esto es la materia central de la actividad política pública en materia criminal. Entonces, esto es importante entenderlo. Están organizadas por tasas por 100.000 habitantes y lo que quiero mostrar, en primer lugar, que es, esta, es la idea de esta gráfica es que a partir de 1988 y a lo largo de prácticamente ya casi 25 años, la Ciudad de México ha tenido una tendencia ascendente en las tasas por delitos divididas por habitantes en toda esta zona. Es decir, y además pasamos de una situación muy particular, pasamos de tasas relativamente bajas en, dentro del promedio nacional a tasas superiores al promedio nacional y siempre a partir de los años 93-94, siempre muy superiores al promedio nacional. Es decir, tuvimos un, un, un pico de una ola delictiva muy particular entre 1994 y el año de 97-98, que después tendió a la baja, pero nuevamente tiene una tendencia ascendente notoria en los últimos años. Eh, entonces, este es el primer elemento. Pasamos en una ciudad de tener tasas de delito por abajo del promedio a tasas altas, que esto es una transición importante de entender. A pesar de todo lo que podamos dar como explicaciones, como yo les decía, de distintos tipos de organizaciones, de, eh, digamos, de cuerpos eh, teóricos, económicos, políticos, politológicos, sociológicos, eh, digamos, es difícil entender este fenómeno si no vemos otra serie de patrones organizacionales y otra serie de actividades que intervienen en las actividades criminales. Eh, ¿Por qué razón? Porque entre 1988 y el año 2010, la, el país y además la Ciudad de México ha pasado por un conjunto de fenómenos económicos, de fenómenos políticos y también de fenómenos sociales y de distinto tipo de, de, de fenómenos meteorológicos, desastres, reconstrucciones, etcétera, que hablan muy claramente de que la inversión privada y pública en esta ciudad ha sido intensa, ha sido eh, continua, ha crecido mucho. Y sin embargo, a pesar de todo esto, tenemos esta tendencia. Es decir, hemos pasado por crisis y recesiones económicas, tasas de empleo altas, tasas de empleo bajo, transformaciones de la industria manufacturera en la Ciudad de México, transformaciones del empleo gubernamental. Eh, hemos pasado por periodos de, de desastres económicos importantes. De 88 veníamos de un... De un de un terremoto que digamos hay que entenderlo porque además es parte de un fenómeno importante, la transformación de la ciudad en términos de la servicialización y del incremento notorio en ciertos espacios de la ciudad del sector informal y del comercio en muy distintos ámbitos en la vía pública se ha transformado. Pero también por el otro lado ha cambiado de manera dramática la manera en que los gobiernos han definido el problema criminal, así como han definido algunas políticas para combatirlo. Entonces, este es un tema importante. Políticamente hablando, por el otro lado, la ciudad pasó de ser una ciudad central organizada jerárquicamente alrededor de un mando político centralizado, que era la regencia, a una ciudad que se pretende como una de las más plurales del país y de la región, ¿no? con una jefatura de gobierno y con un conjunto de organizaciones políticas al interior del Distrito Federal, pero también con una serie de cambios en los municipios metropolitanos. Bueno, este es el primer punto. Ahora, el fenómeno que yo planteo, que es lo que quiero también mencionar, es que no podemos entender la evolución de la metrópolis y de, de los delitos si no entendemos la distribución espacial de los mismos. Hay dos, dos gráficas más y un mapa que les voy a enseñar para esto. El primero es eh, la distribución de los delitos metropolitanos, sí se alcanza a apreciar, ¿verdad?, la, la, sí, las, las tres líneas de tendencia. El Distrito Federal, por un lado, como ustedes pueden ver, durante prácticamente ocho, nueve años, fue el que más contribuía con los delitos por tasas, por 100.000 mil habitantes a la zona metropolitana, hasta prácticamente 2005-2006. Los municipios metropolitanos, por el otro lado fueron evolucionando de forma tal que ellos han ido incrementando su participación en los registros de las actividades delictivas, de manera que no solo se han equiparado, sino han aumentado en, de manera importante y sustantiva en los últimos años en la contribución a la actividad criminal en la Ciudad de México. Estoy hablando nada más de 17 municipios metropolitanos, puedo mencionarlos con más detalle después si, lo, si les parece. Bueno, Y la tendencia de la zona metropolitana en ese sentido, como ustedes la pueden ver en medio, ha tendido, pues, bueno, es obviamente una tendencia central, pero que también, este es el otro punto, empezó con una tendencia relativamente a la baja en este periodo, pero vuelve a la alza. ¿okay? Y que también de cualquier manera están las tres muy por encima, regreso a la primera. De los promedios nacionales. Entonces, no se da en la Ciudad de México un fenómeno de este estadístico importante que es una convergencia sala media que ocurre en muchas de las actividades cuando uno analiza tasas este, por, por 100.000 habitantes o otro tipo de ajustes en buena parte de las ciudades de México, para comenzar. Bueno. Y, y luego, y finalmente, este es el tema de cuál es el espacio metropolitano sobre el cual estamos planteando este trabajo, y de dónde vienen los datos y, y cuáles son estos datos, ¿no? Bueno, como ustedes pueden ver, el Distrito, digamos, el Distrito Federal es el espacio que está ubicado en el centro, abajo de, de, esta, de esta ilustración, eh, y además, por el otro lado, ustedes pueden ver un enorme, digamos, espacio metropolitano que son alrededor de 35, 37, 43 municipios, según los quieran ustedes este, definir como el área metropolitana de la Ciudad de México. La coordinación metropolitana tiene una definición con un conjunto. Eh, la política, perdón, el, el Fondo Metropolitano tiene otra definición del conjunto de municipios metropolitanos, nada más para darles una idea de cómo hay diferentes formas de medir el fenómeno. Yo lo que decidí hacer para integrar lo que yo considero el área metropolitana es utilizar con base en la estadística delictiva, fundamentalmente, y hacer un análisis de concentración de los delitos para ver en dónde se da este tipo de concentración de un conjunto de delitos metropolitanos que incluyen el robo, el, este, el homicidio, las lesiones, eh, los delitos sexuales, la, el fraude, la estafa y otros delitos que pueden tener algún contenido, digamos, sistemático, similar dentro de la Ciudad de México. Pero también es importante aquí notar que no todas las definiciones de delitos en el ámbito del área metropolitana son las mismas y no se persiguen de la misma forma. ¿no? Eh, por darles dos casos y dos ejemplos o tres ex ejemplos extremos, mientras que en la ciudad de méxico a las mujeres se les permite en los tres primeros meses terminar voluntariamente el embarazo, en los estados, en el estado de méxico y en los municipios metropolitanos, este es un delito, perseguido penalmente. Entonces, este es un tema que hay que entender, porque la política pública también se mueve mucho en ese sentido. Eh, el otro tema es manejar en estado de debilidad. Antes en el… Eh, bueno, esta, esto ha cambiado a lo largo de todo este periodo. Cuando yo empecé el trabajo en los años 90, manejar en estado de debilidad era un delito penal en el Estado de México después desapareció y fue una falta administrativa, luego lo quieren volver delito penal, en fin, pero es un tema que claramente les habla de cómo se maneja la definición del problema de delitos en distintos espacios y lo que implica necesariamente para la persecución, la prevención, la reducción de los mismos. El avigeato, que es otro tema interesante, es un tema de delito penal en el Estado de México que no existe en el Distrito Federal, el avigeato el robo de ganado, animales, etcétera. Pero es interesante ver esto porque además en los fenómenos metropolitanos cuando uno ve periferias y ve sectores centrales, sectores periféricos, estos temas empiezan a ser importantes para ver cómo se distribuyen los delitos. Pero yo me concentro en este cuatro, las cuatro tipos o características que les, les menciono y lo que muestra este mapa es que a lo largo de prácticamente 13 años, en, que es la primera concentración que tengo aquí, Aquí se muestran que estos cuatro delitos tienen una distribución espacial muy particular, que es lo que muestran las concentraciones dentro de los distintos tonos de colores. En primer lugar, tienen dos zonas dentro del Distrito Federal con los índices de concentración a partir de un método que se llama la planificación, muy altos, que son las delegaciones Azcapotzalco, eh, un poco la Cuautemoc, y por el otro lado este, eh, la, está Gustavo Madero, la que sigue es la no, es Buenisterio Carranza, perdón. Bueno, entonces esas son dos y una tercera al norte que es Pautitlán, que son las que en el método de concentración muestran que es en donde más se han, digamos, han ocurrido los delitos durante este periodo. Luego tiene una zona muy amplia hacia el centro sur y hacia el poniente, en el cual también hay una distribución relativamente homogénea de los delitos, que es la zona sur de la Ciudad de México como el poniente metropolitano que incluye Naucal, Pantlán, Pantlán, Pantlán y Huizquilucan, que bueno ahí desafortunadamente Quizclocan no se muestra bien, ¿no? Y luego por el otro lado tienen el norte y el oriente el oriente y poniente metropolitano dentro de los municipios metropolitanos que van desde Naucalpan hasta Nesa y Ecatepec fundamentalmente, que son los que concentran la otra parte importante de los delitos en la zona metropolitana del México. Pero lo interesante es que si ustedes lo ven como análisis de clúster, hay un clúster muy claro en la zona interior de delitos con una intensidad muy alta dentro del DF y luego hay otro clúster muy grande de delitos de segundo orden que incluyen el norte, digamos, el norte de DF y la zona periférica de los municipios metropolitanos, ¿no? ¿Cuál? este de arriba es este es Cuautitlán, pero el del norte, ¿no? Cuautitlán Iscali y no Cuautitlán. No, perdón, es Izcali, no es Cuautitlán y no Cuautitlán Izcali. ¿sí? Bueno, para tratar de entender esto y para ver un poco algunas hipótesis que podrían funcionar al respecto de este tema, desarrollé un estudio que se llama eh, es un estudio geográfico espacial, digamos, con técnicas de espaciales, de varias técnicas que se combinan para tratar de ver si habría alguna asociación entre un índice de ingresos concentrado en un conjunto de factores que les voy a mencionar ahora y eh, eh, un índice de ocurrencia de los delitos en la zona metropolitana que les estoy planteando, no, nada más este es un simple caso, pero si quieren podemos discutir más ampliamente los patrones este, a lo largo del tiempo. Eh, bueno, el punto aquí importante es el siguiente y la y digamos y la conjetura, porque esta no es una hipótesis, es una conjetura, es decir, debe de haber alguna forma de entender la distribución de los delitos espacialmente, es decir, este este fenómeno que les estoy mencionando sí muestra una concentración. La pregunta es qué podría estar explicando la concentración de los delitos. ¿no? Y entonces aquí el índice que construimos básicamente tiene que ver con dos temas grandes que tienen un conjunto de variables este, y, de, y de indicadores muy particulares. Uno es el ingreso de la población, medido en estadísticas del INEGI. Y el otro es la infraestructura urbana que existe en los municipios de acuerdo con los índices de infraestructura urbana, del tanto de los índices de marginación o de otro tipo, como los índices de, ¿cómo se llama? Los de desarrollo urbano, humano, perdón. ¿no? Entonces, aquí lo que medimos es la, eh, la existencia de infraestructura urbana en materia de servicios básicos, ¿no? o sea, agua potable, alcantarillado, este, luz, transporte, no características y calidad de las viviendas, ¿no? Y por el otro lado ingreso. Entonces se crea este, este índice por un lado y luego analizamos cómo se distribuyen los delitos a lo largo de este índice. Y lo que ocurre es un fenómeno muy peculiar. Ustedes pueden ver, y este es un tema que vale la pena tomar en cuenta, que el corte que se da, desafortunadamente no tengo cómo marcarlo aquí, el corte que se da es realmente en ambos casos una concentración hacia arriba y hacia la derecha. ¿Qué quiere decir esto? Que a mayor ingreso... La distribución y la concentración de los, de, los, de los delitos también se va dando de una manera uniforme. Es decir, hay una cierta conjetura en el sentido de que el ingreso está determinando cierto tipo de actividades delictivas en el espacio metropolitano. Entonces, esta sería una idea para, digamos, trabajarse más a fondo y para una discusión. Está en el libro toda la discusión de lo que podría significar y las implicaciones. La otra parte que es interesante de esto es que vean la manera en que se distribuye este, esta, este, esta gráfica. Los municipios, bueno, las municipios o delegaciones con más ingreso en este caso son obviamente Coyoacán, Miguel Hidalgo, Tlalpan, Benito Juárez, Al eh, Álvaro Obregón, por un porque tiene una, acuérdense que Álvaro Obregón tiene una zona de concentración muy alta y luego una distribución y una dispersión alta de zonas marginales, muy marginales. Y la Cuauhtémoc. Y además, cuando ustedes lo ven, resulta paradójico porque la delegación Cautemo, que es como la capital del crimen en el país, ahí ocurre todo. ¿no? Y es donde más delitos se concentran y más delitos se reportan. ¿no? De todo orden, además. ¿no? Desde el delito de robo común hasta el tráfico de personas y otra serie de cosas que ustedes pueden ver que es parte de una problemática. Lavado de dinero, pues ahí están los centros financieros, en fin. ¿no? Bueno, pero lo interesante es que el índice en este sentido tiene una dispersión después muy interesante a lo largo de los municipios metropolitanos del norte poniente. Entonces esto ya nos está diciendo de que en, esta, en este momento y en ese año que se está estudiando, hay una, hay una cierta forma de distribución que está explicándose por el ingreso y la infraestructura. ¿Okay? Bueno, y entonces a partir de esto lo que habría que plantear es cómo entender y explicar el fenómeno del delito metropolitano. Y aquí voy a plantear tres ideas, nada más. La primera que les decía es que si, esta, digamos, si este análisis espacial tiene algún sentido, digamos, teórico, es a partir no tanto de una teoría de la desviación social o de la desigualdad necesariamente, aunque obviamente hay un componente de desigualdad ahí que habrá que seguir trabajando, eh, pero desafortunadamente para medir desigualdad, los índices, por ejemplo, de concentración del ingreso o de INEG, o del de, índice de Gini o otro tipo de concentración, desafortunadamente no los tenemos eh, completos para cada uno de los municipios, y además hay una varianza muy grande entre cada una de las unidades que están en observación aquí, que son las delegaciones o los municipios, entonces ahí hay que tener cuidado con tener una falacia de, digamos, espacial muy, muy clara, ¿no? Pero, pero el punto aquí es que, si algo está explicando este fenómeno es que la actividad delictiva sí sigue ciertos patrones de concentración del ingreso. ¿Okay? Y entonces habría que pensar realmente qué es lo que puede estar moviendo un poco la actividad criminal en ya patrones de orden, digamos, eh, digamos, espacial y también intertemporal a lo largo de todo el periodo que les estoy mencionando. Y aquí voy a hablar de tres aspectos de nuevo. Por un lado, obviamente aquí lo que yo estaría diciendo que fuera de todo orden la actividad delictiva sí se rige por un conjunto de problemas de ambición. O sea, el delito se comete porque hay ciertos fenómenos de ingreso y de riqueza y además hay la posibilidad de obtenerlas. Es muy simple el modelo. ¿no? O sea, no puede ser más simple es el viejo clásico modelo que viene desde prácticamente Durkheim, ¿no? Pueden marearle, pueden meterle este, algunos temas de, por ejemplo, conducta, racionalidad del comportamiento de, de la persona que es victimizada, racionalidad del comportamiento de los actores que pretenden obtener esto de manera delictiva, es decir, de los delincuentes. En fin, pueden armar un modelo bastante sofisticado. Pero este es un punto para entender. Sin embargo, y este es el segundo aspecto, eh, y es, cualquier modelo requiere necesariamente de tener un componente de cuáles serían los factores que podrían inhibir este aspecto ¿no? y aquí hay dos variables que yo considero que son importantes y que para la ciudad de méxico en particular sí tiene un peso central que es eh, los factores que digamos, que disuaden o que eliminan o que protegen los bienes de las personas fundamentalmente los actores públicos o los actores privados es decir o las personas tienen un sistema de protección propia para evitar ser víctimas, o, la, o los gobiernos proporcionan el servicio público de seguridad para evitar y para perseguir digamos, los delitos. ¿no? Y entonces aquí hay, entra un segundo componente muy importante que es la política pública y los actores de la política pública. Ya sea porque se diseña una política específica o también porque se organiza un conjunto de, de actores gubernamentales para perseguir los delitos. Es fundamentalmente la procuración de justicia a través de las policías preventivas y de las policías ministeriales. Pero la Ciudad de México no solo tiene eso, sino que además, por ser la capital del país, concentra una enorme cantidad de fuerzas policiales, tanto públicas como privadas. En el estudio lo que tenemos para los años 2005-2008, bueno, pues que sería el último año en el que realmente tuvimos un registro de policías, la ciudad de México nada más nada más la ciudad de México tiene una nómina de organización de la policía digamos de, del Distrito Federal que tiene varios cuerpos de 70.000 mil personas es la 2005, organización 2008, policial más grande 2008, de América el Latina el año y probablemente la organización un de una policía la más grande la ciudad de, de, de México nada más nada más la ciudad de, de México de tiene de una nómina. No. entonces este es un primer tema interesante segundo, tiene una policía ministerial pequeña de 3400 de, de elementos de, del distrito. Bueno, pero además, dentro de la zona federal, metropolitana, de estos 17 municipios llegamos a contar 13000 policías municipales, o sea, 3, 17 organizaciones Yo, pues, de policía de, con alrededor de 13000 policías municipales. Más la policía del Estado de México que son que, que se ha llamado de muy distinto tipo de formas, ¿no? El USAM, el, el ERUM, el este la, 70 mil personas. Las policías estatales, en fin, hay muchos nombres que tienen, pero básicamente son las mismas. Que tienen además una distribución sí. regional en la cual la zona oriente es una de las zonas que están concentradas en la zona metropolitana. Es decir, hay un número importante de policías públicas. Eh, además, hay un eh, hay otro pequeño grupo que no es despreciable y hay que entenderlo: es la, la Organización Policía mil... Metropolitana. Están concentradas grande, para, América, para Lina, comenzar año, dos importantes zonas de operaciones militares. militares más grandes, la Ciudad de México nada más tiene una nota de las Fuerzas Armadas Entonces, que, que tienen operaciones que en la Ciudad Segundo, tiene una Policía Ministerial pequeña de 3.000. De la Policía del Distrito. Pero además, dentro de la zona metropolitana, y además como ustedes recordarán vamos a contar 13.000 policías municipales, el Ejército, las Fuerzas Armadas, han patrullado la ciudad en muy distinto tipo de periodos. En el 97, en el 98, este, en 2005, en 2007. La Marina tuvo operativos concretos y patrulló el Polanco por varios meses en 2008. Es decir, operan también como fuerzas policiales. ¿no? Y luego tienen otro conjunto, que es la Policía Federal, que tiene uno de los centros y territorios más importantes de operación en la Ciudad de México, más, finalmente, un conjunto de fuerzas privadas de seguridad que no son despreciables. La cuenta que nosotros tenemos, que es un problema serio por las estimaciones de distribución territorial, es de más de 115 mil elementos de fuerzas policiales privadas. Entonces, es una ciudad que concentra policías. ¿no? Y este es un tema que vale la pena tomar en cuenta porque algunas de las tendencias podrían estarse explicando alrededor de esto. Al final voy a plantear una hipótesis. Segundo. Pero no solo hay este componente, sino que hay un componente importante en la zona metropolitana que es la política pública. Yo he planteado en el trabajo que eh, si algo produjo el cambio político en la Ciudad de México a lo largo de todo el periodo que ha sido muy complejo, en el cual ha gobernado el, el, el Distrito Federal y el PRD, es generar, a partir fundamentalmente del año 2002, una política pública en seguridad. Es decir,. El gobierno en el año 2002 de la Ciudad de México decidió que para poder gobernar esta ciudad era necesario tener una política pública en materia de reducción de la criminalidad. Y lo echó adelante con muchos fenómenos muy particulares, transformaciones de las leyes, reformulación de las organizaciones policiales, un incremento notorio en el presupuesto público dedicado a seguridad, llegó en algunos años a ser 30 centavos de cada peso del sector central. ¿no? Es decir, hay una concentración del gasto público en el Distrito Federal en materia de seguridad pública y esto es importante entenderlo. ¿no? Y a partir de eso empezó a crear todo un aparato estadístico y de información que le llaman de sí, inteligencia. Llegando además a un tipo de organización que es la otra parte que me parece muy importante porque ha tenido un efecto en toda la política policial en el país, de crear, una, crear forma de una forma de organización forma de, organización, una una de, organización, de la policía, del trabajo de la policía a través de lo que llaman los cuadrantes, los sectores primero y después los cuadrantes, que es una retícula muy particular para el trabajo de la policía, que hace dos cosas. La primera y la más importante, controla el trabajo de la policía por parte de las autoridades, es decir, controla eh, vamos a decirlo así: el free riding de la policía. Y esto es un tema que no es, digamos, pequeño. ¿no? Y por el otro lado, permite una mejor información espacial de lo que está ocurriendo en la Ciudad de México. Esto no ha tenido el mismo efecto en los municipios metropolitanos y tal vez esto sería una de las consecuencias de la distribución delictiva en los últimos años. Tampoco lo ha hecho el Estado de México. Pero lo importante es tener esa política pública. El último punto que es importante entender en este componente. Es el otro aspecto central en la actividad en la Ciudad de México, que es la participación ciudadana en muy distinto tipo de órdenes. Si nosotros no entendemos la reacción a las conductas, tanto de manera individual como de manera colectiva, que hemos tenido los capitalinos y los que habitamos el área metropolitana desde los años 90, no podríamos entender mucho del cambio del fenómeno delictivo metropolitano. La población ha invertido en materia de seguridad de una manera impresionante, no solo en el. Digamos, en el cuidado de sus casas y sus personas, en conductas preventivas, en seguros, en, en, en adquirir pues, este, seguridad privada, adquirir dispositivos, etcétera, etcétera. Pero además se ha organizado de manera importante en la Ciudad de México, de manera de que si nosotros tenemos algo muy claro en la ciudad es que hay una participación ciudadana que tiene un componente central en materia de, de seguridad. Es lo que más mueve y más moviliza a buena parte de la población en la Ciudad de México y en la zona metropolitana, y para eso hay organizaciones de muy distinto orden y rango. Entonces, pero esta además, y que este es el otro componente por el cual yo pienso que no hay solamente una interpretación sociológica del tema, es muy diversa y está muy vinculada a la capacidad organizativa y a la capacidad adquisitiva y social de buena parte de los sectores, porque no es lo mismo organizarse en la zona. De Álvaro Obregón en San Ángel, de nueva cuenta, o en Santa Fe, en la que, por ejemplo, en Santa Fe han llegado a tener contratos privados con el gobierno del sitio federal para proveerse del servicio de seguridad pública a través de la policía bancaria industrial, a través de una corporación, es decir, una corporación pública se vuelve privada para otorgar el servicio a un espacio específico en la ciudad, o en otros lados en los que se cierran calles, como en El Pedregal, o también en Iztapalapa, en donde hay organizaciones comunales, vecinales, etcétera. Que pretenden proveerse también del servicio de seguridad pública. ¿Ok? Entonces, so, si no tenemos este tercer componente, no entendemos mucha de la dinámica metropolitana del delito. Y ya para terminar en ese sentido, entonces, yo lo que planteo aquí es que el, problem, o sea, el problema central de la seguridad es un problema de gobernanza metropolitana. Es decir, la actividad delictiva tiene un, una serie de incentivos muy particulares a, a realizarse en la Ciudad de México, particularmente porque existe la posibilidad, existen los ingresos, hay riqueza en la ciudad. Es una de las ciudades más ricas o menos pobres de, de América Latina. Es una ciudad con una alta actividad económica en muy distinto tipo de órdenes. Y es una ciudad con una capacidad, digamos, organizativa y además una capacidad de reacción del gobierno todavía débil. Por eso existe una tasa tan alta de los delitos. Pero precisamente a partir de eso, lo que hay que entender es que la dinámica de la criminalidad metropolitana tiene tres componentes de nueva cuenta importante. Uno es esta actividad delictiva, que además no es una actividad tan simple, no es lo mismo el robo a transeúnte que el robo de auto, que la distribución de droga, que el robo a transporte, que, la, digamos, que el comercio sexual en la vía pública. Todo esto, por la intensidad de la actividad delictiva en la Ciudad de México, requiere de una forma de jerarquía y organización muy alta, de manera que es en donde se concentran las actividades Criminales organizadas de muy distinto tipo de órdenes. Y no estoy hablando nada más de esta noción, digamos, muy amplia y vaga de crimen organizado, sino de organizaciones delictivas específicas. Y para el robo de auto en la Ciudad de México hay toda una serie de organizaciones y no hay solamente una. Para la distribución de droga no hay nada más un cártel. Pero estos eventos son del orden del día. Entonces hay que entender parte de este fenómeno porque hay una clara intensidad en esto, no cualquiera puede entrar a distribuir droga en cualquier zona, no cualquiera puede entrar a robar un carro en cualquier colonia. ¿No? Hay un problema de, de, digamos, de organización y ya con esto estoy terminando. Por lo tanto, y este es el fenómeno importante, cualquier política pública tiene que entender que hay una estratificación muy clara y distribución espacial del delito y el problema de la provisión del servicio público es el típico problema de otorgar un servicio que no puede distribuirse de manera equitativa hacia todas las poblaciones y a todo el espacio con los mismos recursos. Es decir, la política pública tiende a, siempre a concentrarse tanto espacialmente como en aquellos grupos de interés que digamos tienen mayor capacidad de organizarse y responder tanto demandando mejor política pública como por el otro lado también digamos organizándose para prevenirse de los delitos, ¿no? Lo que produce una dinámica de gobierno metropolitano en la cual, por un lado, el gobierno responde a los ciudadanos, pero también responde a la actividad criminal, y en tercer lugar, tiene un componente muy importante que responder internamente, que es controlar la, la actividad delictiva y los incentivos para cometer delitos dentro de las propias autoridades y organizaciones gubernamentales. Entonces, esto es un problema que yo le llamo de gobernanza. ¿Cómo haces para que la provisión del servicio público se lleve a cabo de manera tal que se pueda proveer a la gran mayoría de la población, que pueda reducir sistemáticamente la capacidad reactiva del gobierno y por el otro lado evite otra serie de consecuencias no deseadas de la misma organización de la política pública. Con esto termino. Bueno. Muchas gracias Arturo. Bueno, ahora le damos la palabra a la doctora Claudia Zamorano. Gracias, perdón. Ella es doctora en Sociología por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París y profesora investigadora eh, del CIESAS, sede eh, Ciudad de México. Sus, eh, la doctora Zamorano es especialista en diversos temas sobre la ciudad, eh, ha trabajado en la Ciudad de México, pero también en ciudades del norte, concretamente en Ciudad Juárez. Ha trabajado sobre políticas de vivienda, clases medias, eh, y, y, y de manera más reciente ha trabajado sobre el fenómeno de la privatización de la seguridad en la Ciudad de México. Eh, tiene numerosas publicaciones, tanto en revistas, eh, en capítulos de libro, y su libro más reciente eh, se titula Vivienda Mínima Obrera en el México Postrevolucionario, Apropiaciones de una Utopía Urbana, 1932-2004. Y hoy nos va a hablar acerca de la privatización de la seguridad en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Eh, buenos días, eh, agradezco mucho la, la presentación de Arturo porque justamente me da un marco general para presentar un poco. Voy a presentar principalmente un proyecto que es una parte de un proyecto general que estoy trabajando, que estoy trabajando justamente con Genuela Caprón. Y eh, este proyecto se llama La privatización de la seguridad pública en la Ciudad de México, en el, bueno, en la, en el Valle de México. En es muy bueno esta, esta presentación porque justamente nos da el marco de qué es la Ciudad de México, qué es la, el Valle de México y aparte cuál es la importancia del delito en el Valle de México, ¿no? Pero nosotros no nos preocupamos tanto por el delito, sino más bien por algo que, un tema que casi es muy poco abordado en, el, en, uh, en México, que es la privatización de la seguridad pública en, y sus impactos, uh, sobre todo sus impactos territoriales y socioculturales, ¿no? Entonces, bueno, se entiende por seguridad pública el resguardo de los bienes y las personas de los ciudadanos. Es, por lo tanto, un servicio público, un servicio que está relacionado con el Estado. Y en el contexto del neoliberalismo, pues como todo se está metiendo en un sistema de privatización que no es una privatización a secas, sino es mucho más complejo que eso, y en donde, este, bueno, la electricidad, el petróleo, el agua, los suelos urbanos están entran en ese proceso de privatización y este, la seguridad pública pues también entra en esa dinámica que sería una dinámica, una lógica de mercado. Yo traté de hacer mi exposición muy ligera para profundizar con, este, con la, la discusión. Entonces, voy a ir muy rápido. Este, la pregunta es, bueno, ¿cómo podemos hablar de la privatización de la seguridad pública? No? Y para hablar de la privatización de la seguridad pública, justamente tenemos que ser como dice Arturo, ver las acciones del Estado en torno a la seguridad y ver por otra parte las acciones de la población civil para resolver el problema de inseguridad. Entonces, hablando de, de, desde la iniciativa privada, hay una cifra que maneja INEGI con los censos económicos, que ya es bastante vieja, que está por salir de 2014, que nos habla de que hay por lo menos 179 mil empleados en 2009, empleados de, de seguridad pública bueno de seguridad privada perdón y eh, el número de agencias es lo que parece muy impresionante de 1989 a 2009 este número se multiplicó por, por 14 es decir subió ascendió ciento, eh, 1400 de 210 agencias que habían en 1989 a eh, 2.914. ¿no? Entonces es una cifra muy, muy impresionante que nos impresiona más en relación, no tengo la cifra de. nos impresiona más en relación a este, el, la inversión del gasto público en materia de seguridad pública. Eh, hubo como un aumento de 140%, 160% de este, inversión pública para la seguridad pública esto quiere decir que esto fue de, mil, uh, de 2000 del año 2000, al, 2000 al, al 2012 hubo ese crecimiento de 140 no pero aún así ciertamente la seguridad pública es una, una preocupación del estado el estado ha participado y ha, ha hecho crecer mucho esta cifra ha hecho crecer mucho la inversión eh, bueno la, en, en materia de seguridad pública sin embargo es mucho más elevada la la, el crecimiento de la seguridad privada. Según cifras, otra, otro tipo de cifras, por ejemplo, del presidente de la Asociación Mexicana de Seguridad Privada, eh, hay como 500 mil agentes privados de seguridad privada en México en general, todo, en todo el país, eh, registrados ante gobernación, más otros 500 mil que son, que trabajan de manera este, ilegal o bueno sin, sin reconocimiento oficial no esto tiene muchísimas muchísimas implicaciones para la calidad de la seguridad que ofrecen estas agencias de seguridad privada no eh, qué hace la población bueno la, 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 el tema de la inseguridad no solamente para el Distrito Federal o para el Valle de México es un tema princip de principal preocupación sino también para para todo el país este 54% en las encuestas de victimización, como 54-56% de la población considera que es el mayor problema de México, el problema de la inseguridad. Y bueno, ante esto les dicen, les pregunta Inegi, ah, bueno, no, la, los de la encuesta de inseguridad, les pregunta, la, la encuesta, perdón, de victimización, les pregunta qué medidas han tomado para hacer frente a la inseguridad. Y aquí vemos que hay una cifra: 75% instala dispositivos de seguridad de diferente tipo. Eh, rejas de protección, eh, cerraduras, bardas, ponen alarmas, instalan cámaras en su casa y cierran la calle lo, el barrio. ¿no? Esto solamente representa un 2%. Sin embargo, el fenómeno en el Distrito Federal es muy, muy importante y es muy recurrente. Por otra parte, recurren a la, a la organización vecinal, una organización vecinal que puede estar reconocida por parte de las delegaciones o de los. De, de, sobre todo las delegaciones, pero también se da el fenómeno de autodefensas urbanos, ¿no? que no están reconocidos y que hacen acciones, pues amenazas de linchamiento o incluso linchamiento propiamente dicho. ¿no? Entonces, hay ahí este, una zona gris muy, muy, muy complicada de, de analizar en cuanto a las acciones que toma la, la, la población. Y las otras medidas son contratación de guardas de seguridad privado, que son este 8% y es un porcentaje muy pequeño si consideramos que según la asociación nacional de seguridad eh, privada el 1% de, de, del, del producto interno bruto este, eh, bueno las ganancias de, del 1% de, las ganancias de esta asociación de, esta, de la seguridad privada es del 1% del producto interno bruto más las, ag las agencias ilegales. ¿no? Y bueno, otras personas recurren a aseguradoras. Entonces, este, con este panorama, cuando hablamos de privatización de la seguridad pública, eh, tratamos de decir que son las acciones tomadas por la sociedad civil, ya sea dentro del campo de los negocios o el campo del autoconsumo, para remediar el, vac remediar el vacío que el Estado no ha cubierto en materia de seguridad. Y estas acciones pueden ser producir, vender, comprar. Y, y o comprar servicios y dispositivos de seguridad. Y entonces, la pregunta general del proyecto general con el que estamos trabajando, con, con el ARA Caprón y con un equipo bastante amplio, es ¿cuáles son los retos de estas eh, acciones para las, las metrópolis mexicanas? Y bueno, mi plan de exposición, ahora sí empieza mi exposición, aquí era para dar el marco general, de, y ahora sí empieza mi exposición, el marco general, bueno, voy, voy a hablar un poco de las hipótesis de trabajo del proyecto general, y después voy a explorar el caso de la Ciudad de México, de la, del centro histórico de la Ciudad de México por medio de tres postales narrativas. Aquí este, es importante mencionar, bueno, que como la Ciudad de México es tan grande, hemos decidido como que enfocarnos a ciertos espacios y el centro histórico es uno de esos espacios. Por entonces, la primera, bueno, la hipótesis principal de este trabajo de investigación global es que hay, eh, esta privatización de la seguridad pública afecta a tres dimensiones de la vida metropolitana del Valle de México. Que es bueno, el político institucional, que es, habla de un deterioro, deterioro de la gobernabilidad, y después una fragmentación del, la, de, del monopolio de la violencia legítima por parte del Estado. Pero bueno, hay que poner atención que no se trata de una desaparición del Estado en este ramo, es pues, muy importante decir eso, sino en la producción y la regulación de la seguridad eh, ciudadana, sino más bien surgen nuevas formas de coexistencia entre lo público y lo privado. Y lo público está en este caso compuesto por corporaciones de seguridad de, pública en diferentes niveles y también por el ejército y por, también por diferentes este en lo, lo ministerial por ejemplo y lo privado compuesto tanto por empresas que producen dispositivos y servicios de seguridad como por ciudadanos comunes que individualmente o colectivamente toman acciones para su protección, ¿sí? Y entonces aquí hay un el problema principal, el reto principal es que hay un desdibujamiento de la frontera entre lo público y lo privado. Eh, a nivel de la dimensión sociocultural, vemos pues, que hay una mercantilización de un servicio que debería ser ofrecido por el Estado y por lo tanto hay una exacerbación de la desigualdad social, ¿no? Y que tiene implicaciones también en cómo se manifiestan las cifras finales de, de, de delito en, en la Ciudad de México, las zonas que están bien este, surtidas con una seguridad privada o una combinación entre público y privado que son de calidad, pues tienen evidentemente mayor, menor incidencia de, de delitos que las otras, que, que son las que no tienen esa facilidad. ¿no? Eh, enseguida podemos hablar del desarrollo de la población civil de diferentes emociones que están polarizadas y que afectan tanto sus modos de sociabilidad como su vida cotidiana y también sus opiniones políticas y electorales. ¿no? Esto se refleja al final de cuentas también en las urnas y este, por eso, creo que también ha tenido mucho éxito, toda la publicidad del verde con sus eh, ideas de la pena de muerte y todas estas cosas contra los secuestradores. no. y bueno, entonces, estas, estos sentimientos se polarizan entre la fragmentación social y la cohesión, entre la desconfianza y la confianza, y entre el miedo y la certidumbre. y es un poco de eso, lo que, creo, que va a hablar esta enola justamente de estos sentimientos. y bueno, finalmente, la dimensión espacial, que para nosotros es muy importante tal vez por la formación que tenemos, pensamos que el espacio, o sea, nos es, hay como una relación dialéctica entre el espacio y sociedad, lo que hace la sociedad se refleja en el espacio y lo que eh, pasa en el espacio, pues se refleja en la sociedad y en las construcciones culturales y demás, ¿no? Entonces, hay una, un menoscabo de la capacidad del Estado para incidir en la producción y el control de diferentes territorios urbanos. Hay nuevas formas de gobernamentalidad una goberna mentalidad y de sociabilidad en espacios cerrados, por ejemplo, como lo serían los centros comerciales o los, eh, los espacios residenciales cerrados. Hay una exa exacerbación de la fragmentación socioespacial en la metrópoli y el surgimiento de nuevas geografías de desigualdad constituidas en buenas partes por el miedo, la desconfianza y el estigma. Y esto genera también a su vez otro tipo de desigualdades y otro tipo de injusticias sociales. Entonces, este, esto es las hipótesis generales del de proyecto general entonces ahora yo estoy de, yo decidí trabajar sobre el centro histórico es un espacio que comprende que es un espacio muy complejo que tiene muchas eh, Diferentes secciones que son muy diferentes, son muy heterogéneas. Tiene una población que es la población que vive ahí, la población que está llegando a vivir ahí atraída por la revitalización. Tiene además la población flotante, tiene además los comerciantes ambulantes. Es un espacio muy complejo. Entonces, este, me gustó esa idea de trabajar sobre un espacio tan complejo y bueno, hay muchos retos que estoy enfrentando en este. ¿no? Eh, desde finales de los años 90, este espacio está pasando por un proceso de revitalización y yo considero que este proceso de revitalización trae consigo un proceso de gentrificación, aunque, bueno, se puede discutir en qué términos está dando esa gentrificación. Eh, bueno, la gentrificación es una moda global, pero tiene hibridaciones y particularidades en cada país. Y en el país, en un país como el nuestro, en México… Es una tendencia, la, la, la particularidad principal es una tendencia a construir espacios cerrados y defensivos para domesticar el espacio. Domesticar el espacio en el sentido no como lo maneja Ángela Angel, Giglia, de apropiarse del espacio, sino más bien en el modo que lo trabaja Smith de decir, este Neil Smith, que es decir, de, de pacificar las poblaciones que pudieran estar en contra de esta revitalización para hacer que la, el, el, la, el flujo de capitales y de. de de nueva población sea mucho más suave. ¿no? Hay tres contradicciones que tienen una expresión, una expresión particular en el centro histórico y que producen, que, que condicionan esta, esta, esta particularidad. Y bueno, una de ellas es la amplia brecha entre ricos y pobres que hace que los espacios que se instalan en el centro histórico, como espacios de gentrificación, sean mucho más protegidos, estén mucho más protegidos. Hay un aumento también de la seguridad, inseguridad y la criminalidad, como ya lo mostró Arturo. Y bueno, también otro de, de las eh, particulares del centro histórico sería el rol del centro histórico como centro político, social y cultural del país, que tiene muchísimas historias, es como una especie de sedimentación de contradicciones, una sedimentación histórica de contradicciones. Y aparte, bueno, la importancia que tiene el centro histórico para la política y para los diferentes aspectos del país. Entonces, eh, lo que hago, método para trabajar aquí, y es nada más como algo más bien exploratorio, son una serie de, de les llamo, postales narrativas, es decir, como cuentos que, que, que veo en diferentes secciones de la, de, del centro histórico. Y aquí nada más retomé tres postales narrativas. Eh, la primera se llama El Policonteo que lo que consistía era caminar ciertos espacios del centro histórico en función de mis intereses que yo tenía en ese momento eh, que es el 40% de la zona A y la zona B del centro histórico caminarlo y contar el número de policías y tratar de acercarme para saber a qué corporación pertenecían no entonces obviamente pues la calle de Madero que es este 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 eh, corredor peatonal concentra uno de los más importantes números de policía, sobre todo policía bancaria industrial y la policía de proximidad, la policía del distrito federal. y hay una policía particular de el, este, del centro histórico. no, esa está concentrada principalmente en ah, mire, si se puede. en esta parte de este, del corredor madero, sí. después, una segunda concentración importante de policías, la encontré. Cerca del de Palacio Legislativo, eh, la Cámara de Diputados, perdón, en donde estaba viendo en ese momento el cambio, bueno, estaba entregando informe Marcelo Ebrard, ya está viejita mi información, por cierto. Este, estaba, haciendo estaba haciendo presentación, entonces había una concentración muy, muy importante de policías y de eh, guaruras, policías privados, el, la, bueno, la, la, este, la policía de cercanía del de centro histórico, más este, guaruras privados y todo esto. ¿no? Y otra concentración muy, muy importante de policías la encontré en el eje central, a cada tres pasos había por lo menos unos, cada diez pasos había por lo menos un, este, un policía, que en este caso se trataba de granaderos, granaderos que estaban vigilando, porque acaba de haber una expulsión de vendedores ambulantes y estaban vigilando el espacio en ese momento. Y otra concentración de policías privados importante se daba aquí en un condominio horizontal que se llama Puerta Alameda, y este condominio tiene una concentración como de 36 policías diarios que están circulando sistemáticamente en ese espacio, son pagados por los condóminos. Eh, aquí tenemos un poco de qué se trata, además de todos los eh, cuerpos policiales, tenemos además eh, un flujo impresionante, de, bueno, no flujo impresionante, una instalación impresionante de cámaras de seguridad y botones de pánico que están controlados desde un centro de… ¿cómo se llama el, CCI? el centro? El centro de control que está ahí en Constitución, exactamente, ¿no? Entonces, bueno… Este es un poco lo que, lo que hay en el centro histórico. Esta postal podía como que de entrada corroborar un poco la hipótesis esta de que el centro histórico necesita, para poder ser, para poder ser revitalizado, necesita de la inversión, una inversión muy importante de policías y también de dispositivos de seguridad para ganarse la confianza de los inversionistas, tanto de los inversionistas como de las, las nuevas poblaciones que están llegando ahí, que son sobre todo clases medias y clases medias altas. ¿no? Eh, uno de los intereses principales de mi trabajo era entender cómo funcionaba la policía privada y cómo funcionaba la policía pública en diferentes espacios. Y después lo más importante es tratar de entender cómo se da la combinación entre estos. Ahorita, ahorita abordo el, el tema ese. Entonces, la segunda postal es una, una postal en, puerta, en, la, en la Alameda Central. Inicia con uh, un mensaje que me mandó un amigo que se llama. ¿Ya terminó? No. Ah, no. Un mensaje que se llama de un, un doctorante de la Universidad de Toulouse que me dice que esa noche lo despertó el ruido de los granaderos que llegaron a cordonar la zona de, de la Alameda Central donde se van a empezar los trabajos de remodelación. ¿no? Y él comenta que hace falta y que, bueno, se llegan sobre todo los los granaderos a garantizar que, este, pues que los vendedores ambulantes no la hagan de tos. Ahí, ahí decía, ¿no? No, entonces, eh, eh, ¿de qué se trata esto? ¿Por qué llegó, por qué llegó tanta, tanta, este, tantos granaderos a este espacio? Eh, el arquitecto leal, que era el responsable del de proyecto de remodelación de la alameda central, decía que iban a sustituir un, adocado, una, un adoquinado de los años 60. 70 por un mármol de Santo Tomás, que iba a haber un nuevo sistema de iluminación y de riego moderno para áreas verdes, la restauración de fuentes, el hemiciclo a Juárez, etcétera, 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 ¿no? Que iba a ser de la Alameda Central un espacio, pues de nuevo, supuestamente una recuperación del espacio, de nuevo un espacio central para la Ciudad de México donde se pudiera pasear, ¿no? Pero obviamente, pues en, el, en este espacio no había solamente, este… No había solamente adoquines rotos ni lámparas, eh, sistemas de iluminaciones deteriorados, sino más bien había sobre todo unos 300 vendedores ambulantes de, liderados por, unos, este, por los principales eh, líderes del, del movimiento de, la, de, la, de los vendedores ambulantes. Y este, evidentemente el hecho de haber acordonado la zona por, vendedor, por, este, por los... Por los este, granaderos implicaba, quería decir también que querían sacar a estos vendedores ambulantes. no Y parte de la remodelación también significa eso. Eh, cuando inició la operación, día y noche habían granaderos acordonando la zona. Cuando yo fui a hacer campo, ya habían desaparecido y solamente habían puesto esta barda de plástico verde que tenía algunos dibujitos hablando de una, una promesa de futuros eh, ocupantes de este espacio emblemático. Eh, finalmente, la tercera postal habla de la Puerta Alameda, que es un condominio de lujo que está instalado en, al sur de la Alameda Central y bueno, tiene eh, pues es como una especie de fortaleza de cristal y concreto, tiene dos accesos para, peatonales y con islas de seguridad y tiene un estricto reglamento para los condominios. Eh, obviamente solamente la arquitectura y los buenos vecinos no garantizan la seguridad, y entonces hay 18 elementos de seguridad constantes en las tres torres, en dos turnos, un reglamento de derechos y obligaciones de los condóminos muy muy este, rígido, muy fuerte, hay una hiperregulación, una reglamentación de, de, de la vida común, que evidentemente tiene sus consecuencias. Entonces eh, paso rapidísimo a las conclusiones, las postales nos permiten ver que la revitalización y la consecuente gentrificación exigen una securización del espacio, que es la introducción masiva de agentes y dispositivos de seguridad para garantizar la inversión de capitales privados en la instalación de clases medias y altas. Por otra parte, no está desapareciendo el Estado a pesar de este, bueno, en este contexto neoliberal, sino más bien hay una rejerarquización de prioridades y reconfiguración de acciones. Eh, no hay una privatización absoluta de la seguridad, sino más bien hay una, una cooperación, una competencia e incluso un amontonamiento de policías públicos y privados en el espacio. Y las preguntas que van a seguir en, en esta investigación serían cómo actúan, cooperan y compiten los diferentes cuerpos policiales públicos y privados del Centro Histórico de la Ciudad de México para establecer un ambiente propicio para la inversión en el contexto de revitalización, ya hablando precisamente de que tenemos casi 15 años de... Que este proceso de revitalización empezó, eso hay que considerarlo mucho. ¿Qué impacto tiene la percepción del miedo y la confianza en la población, en las diferentes poblaciones que hay? ¿Cuáles son las apuestas en materia de vigilancia, castigo y control de los espacios? Y finalmente, ¿cuáles son las redefiniciones territoriales que este proceso está llevando? Gracias. Muchísimas. Gracias. Muchísimas. Gracias a la doctora señora. Eh, bueno, le damos la palabra a la doctora Genola Caprón. Ella es doctora en Geografía y Planeación Territorial de la Universidad, o por la Universidad de Toulouse II, Le Mirai, eh, y profesora investigadora de la División de Ciencias Sociales, Departamento de Sociología, eh, del área de Sociología Urbana de la Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco, de 1998 a 2010 fue investigador en el CNRS en Toulouse y de 2005 a 2009 fue investigador en el Centro de Estudios Mexicanos y Centroamericanos. Sus principales temas de investigación son transformaciones del, del espacio público y del paisaje urbano, modernización del comercio minorista y sus efectos territoriales, clases medias y altas, eh, prácticas urbanas, representaciones socioespaciales e imaginarios urbanos de los citadinos y seguridad urbana. Eh, tiene también numerosas publicaciones, como los otros dos ponentes, y para la, los intereses de esta mesa, su publicación, o una de sus plica, su publicaciones más recientes eh, sobre el tema de seguridad es con la doctora Claudia Zamorano en español, porque tiene otras en francés, pero no puedo pronunciar. Eh, es Retos de la Privatización de la Seguridad, que fue publicada en Ciudades eh, en el año 2010. Bueno, le damos la palabra a la doctora Caprón. Bueno, muchas gracias por la invitación, eh, Alejandra. Eh, tal vez entendí el ejercicio de manera un poco diferente de mis colegas. Eh, entendí más bien que lo que nos pedía era presentar un poco nuestro enfoque al tema de la seguridad. Entonces, no sé si voy a presentar tanto los resultados de una investigación, brevemente las principales ideas, sino más bien cómo yo eh, entro al, al, tema de la, al tema de la seguridad. Primero, eh, un primer aspecto es que eh, quisiera cuestionar la concepción, en mi opinión, un poco limitada, que suelen tener las políticas de seguridad, que solo se enfocan a la dimensión de seguridad pública, de la seguridad, que en mi opinión la seguridad debería de ser un, eh, un concepto mucho más eh, global. También considero que en un contexto como el de México, la dimensión sociopolítico-institucional de la seguridad es primordial para empezar a resolver los eh, conflictos eh, vinculados con el tema de la inseguridad, pero eh, no es la única eh, entrada ni la única dimensión. Cuando se habla de la inseguridad en los medios de comunicación y en las políticas públicas, en el discurso público, eh, no pareciera mencionarse otra cosa que los hechos y las estadísticas de la delincuencia y de la criminalidad, y también de manera un poco más diluida, el temor que generan y los imaginarios asociados a ellas, y es de estos que yo eh, parto. Eh, propongo, de hecho, una doble entrada al problema de la seguridad, inseguridad-seguridad. Primero, una entrada por los habitantes, sus vidas cotidianas, sus experiencias y sus emociones, es decir, el llamado sentimiento de inseguridad. Y segundo, una entrada por las, narrativa, las narrativas, por las relaciones entre eh, las representaciones sociales que tienen los individuos de la ciudad en particular y las experiencias físicas y emocionales de la seguridad e inseguridad. En general, en mis investigaciones busco responder a las siguientes preguntas. Primero, ¿cómo viven los individuos en contextos altamente inseguros como son las grandes metrópolis? Segundo, ¿qué estrategias adoptan para fomentar su seguridad? Y tercero, ¿qué consecuencias tienen estas estrategias sobre eh, la urbanidad y el vivir juntos? Al igual que Michel Ayer y eh, otros antropólogos y sociólogos, eh, pienso que es importante hacer la distinción entre lo que es el miedo en la ciudad y el miedo de la ciudad. Entendiendo la ciudad en el primer de los casos, es decir, el miedo en la ciudad, como un mero contexto exterior y neutro donde ocur ocurren los hechos. Y el miedo en la ciudad, eh, como eh, la ciudad, como el lugar y el escenario donde se origina, se organiza y cobra sentido la experiencia urbana. Eh, otro aspecto que tal vez se relaciona un poco con lo que planteaba eh, Arturo al inicio es que eh, considero que hay una dimensión específicamente metropolitana, esta vez no tanto de la delincuencia, sino más bien del sentimiento de inseguridad que es lo, que, lo, que, lo diferencia, eh, que diferencia las grandes metrópolis de otros espacios como serían los espacios rurales o las pequeñas y medianas eh, ciudades. Parte de estas diferencias provienen del tamaño y de la concentración humana que se dan en las metrópolis, del anonimato y de la multitud que rigen la experiencia y las vivencias urbanas en las grandes metrópolis. En este sentido me pregunto si cuando hablamos del de sentimiento de inseguridad y de seguridad deberíamos de hablar de seguridades al plural más bien que de segura, seguridad eh, singular, ya que hay tantas construcciones del sentimiento de inseguridad como de órdenes locales y tipos de poblamiento. También creo que la seguridad es un fenómeno sumamente complejo que abarca múltiples esferas de la vida de los individuos. De hecho, las encuestas de victimización no siempre lo toman en cuenta, eh, en particular las encuestas de victimización realizadas en México por el ICESI, eh, la ENSI hasta finales de los años eh, 2010, do, 2000 más bien, eh, como la ENVIPEC realizada más recientemente por eh, el INEGI. Eh, principalmente consideran la inseguridad como la victimización y el temor al delito, cuando otras encuestas, como eh, las encuestas nacionales urbanas realizadas en Chile por el Ministerio del Interior y el Instituto Nacional de Estadísticas de Chile, aunque se centran también principalmente en la victimización y en el temor al delito, también lo abarcan como un fenómeno más global que relaciona distintas áreas de la vida cotidiana de las personas. En particular, esta encuesta, la de Chile, incluye una primera pregunta sobre las situaciones que preocupan, que más preocupación generan eh, e involucran distintos sentidos de la inseguridad, tanto en su sentido de temor al delito o de temor a ser víctima del delito, como en su sentido de situaciones de vulnerabilidad social. Como perder su empleo o no contar con un sistema de salud, que, en mi opinión, también entran en la construcción del sentimiento de inseguridad. Eh, parto de, eh, una reflexión de las reflexiones de Bauman sobre el sentimiento de inseguridad. La noción de sentimiento de inseguridad presenta, en mi opinión, una enorme ventaja que el autor destaca al mostrar de qué manera en las experiencias de los sujetos están intrínsecamente eh, conectados entre sí un abanico muy eh, importante, amplio de sentidos de la inseguridad. En particular en lo que plantea Bauman, la inseguridad personal, la pérdida de confianza eh, social y el temor frente a lo incierto que es el futuro. En el contexto mexicano, un autor como Carlos Vilalta del CIDE destaca otro otros significados, en particular la vulnerabilidad social y el miedo frente al desorden social. El carácter un poco borroso del concepto de sentimiento de inseguridad o de seguridad es justamente es lo que, en mi opinión, lo vuelve interesante, ya que refleja el, concept, el complejo semántico entramado que se construye tras el sentimiento de inseguridad. Ahora, para mostrar la complejidad de la construcción del sentimiento de la seguridad, de la inseguridad y el miedo en las grandes metrópolis, voy a partir de una investigación que tenía un alca unos alcances tal vez un poco, un poco restringidos, vamos a decir, en el sentido de, solo, de que solo se trataba del sentimiento de inseguridad de las clases medias altas y altas que viven en contextos sub suburbanos o periurbanos de eh, fraccionamientos y eh, fraccionamientos condominios y eh, conjuntos urbanos abiertos y cerrados del, del norporiente de la zona metropolitana del Valle de México, es decir, la zona de Satélite en Naucalpan y eh, zona Esmeralda en Atizapán. La paradoja, como lo destacan eh, varios las encuestas de victimización, es que las clases medias altas y altas son las menos expuestas a la delincuencia, pero son las que más miedo sienten. Entonces, ahora vamos a ver estos distintos significados del sentimiento de inseguridad que se, entraman, que se interrelacionan entre sí. El primero y el más obvio es el miedo frente al delito. Aquí, me refiero particularmente a la, a la victimización, a las experiencias vividas directamente o indirectamente, es decir, a través de próximos o conocidos, o por los medios de comunicación, que juegan un, pa un papel importante en la ampliación del sentimiento de inseguridad como rebote de alguna manera a las experiencias vividas. La generalización de la delincuencia provoca una vulnerabilidad física de los sujetos, real o imaginaria, o sea, física y social, así como una crisis generalizada de la confianza. Es, importante, es interesante ver que tantos eventos leves como son los eh, graves, digo, como son los secuestros o los homicidios culposos, como eventos leves como son los arrebatos en la vía pública, pueden fragilizar a los sujetos. Por ejemplo, como lo destaca una investigadora canadiense, Perla Serfati Garzón, robos a casa habitación o robos que ocurren cerca del domicilio, dos espacios que en la encuestas de victimización aparecen eh, para estos sectores sociales como los lugares percibidos como los más seguros, estos eventos pueden provocar pánico y pérdida de confianza y dejar huellas duraderas en los sujetos por generar un sentimiento de violación de la esfera íntima y familiar y de indefensión. El sentimiento de inseguridad personal se construye no solo en torno a la multivictimización, sino también a la repetición cumulativa de los hechos en un contexto sociocomunicacional cotidiano marcado por una violencia elevada. Segundo sentido es el malestar frente a las incertidumbres de la vida en las megalópolis. Si no necesariamente se trata de un temor propiamente dicho, es un sentimiento de malestar y de incomodidad produ producto del estrés y de las externalidades negativas de la vida en las megalópolis, como es el caso de la zona metropolitana del Valle de México, es decir, eh, todo lo que se relaciona con la contaminación, el tráfico, etc que son elementos sobre los cuales no se tiene ningún control o se tiene muy poco control. Voy a insistir en particular en una de las manifestaciones de este malestar urbano que me parece sintomático de la vinculación entre malestar urbano, miedo al crimen y miedo al otro. Es el miedo, a veces muy poderoso, que tienen algunas personas entrevistadas de perderse en la ciudad. Es una sensación de desorientación, una pérdida de referencias, de referencias geográficas frente a la inmensidad de la metrópoli y a su fragmentación so física y social. Pero la incapacidad a orientar, de orientarse expresada por algunos entrevistados también, o yo diría más bien, expresa el miedo de perderse en territorios desconocidos, no controlados y temidos por los individuos de clase media alta y alta. Tercer sentido, eh, y en mi opinión un, uno de los más importantes, es el miedo al otro. De hecho, cuando las personas hablan del crimen, muy a menudo hablan de otros aspectos de la vida social vinculados con el miedo al otro es el miedo a la invas invasión de sus territorios o a la contaminación por el otro. Los lugares temidos en la ciudad son los lugares de los pobres que son estigmatizados en las representaciones sociales colectivas, sea a escala de toda la ciudad o a escala local, y que estas personas conozcan estos territorios o no, que hayan temido una experiencia de, victim de victimización en ellos o no. Uno de los lugares más temidos, obviamente, es el centro histórico y las colonias conlidantes, por lo menos ciertas partes del centro histórico, eh, desde la parcial recuperación eh, de algunos espacios del centro histórico. Esta clase social proyecta colectivamente todas sus angustias en el centro y es donde se sientan particularmente incómodos y atemorizados. Siguiendo a. Eh, dos autores sura surafricanos que trabajaron sobre el caso de Durban, eh, en Sudáfrica, Popke y Ballard, podemos decir que la sensibilidad de las clases medias y superiores, es decir, su mundo sensible, se construyó en referencia, por una parte, a las herencias del higienismo, del funcionalismo y del esteticismo, y de la concepción de la civilidad importada por la civilización de las luces a través de las élites desde finales del siglo XVIII, y por otra en referencia a las representaciones de la ciudad moderna asociada al díptico orden-desorden. Este miedo muestra un proceso de racialización y de criminalización de la pobreza por parte de este grupo social. Por, por ejemplo, como en el contexto surafricano analizado por Popke y Ballard, los vendedores ambulantes cristalizan los miedos y son asociados al caos, a la congestión y a la contaminación. Los habitantes de las colonias pobres son estigmatizados como sucios y, entre comillas, en tanto entre comillas las dos palabras, sucios y rateros, según eh, lo que expresan eh, estos, eh, las personas entrevistadas el miedo al crimen se convierte en un miedo a los pobres los supuestos criminales como lo destaca la antropóloga estadounidense taló en conclusión descartaría que tanto en el suburbio de clase media abierto como en el periurbio de conjuntos urbanos y fraccionamientos cerrados se perfila un malestar frente a la pérdida de control sobre el entorno cercano a ese miedo de la ciudad se agrega una situación de violencia en la ciudad que, particularmente, releva de la situación megalopolitana, pero, pero que de todas maneras se articula a ella. Así, el sentimiento de inseguridad eh, de las clases medias altas y altas tiene varios significados. El miedo en la ciudad frente a la violencia producida por la delincuencia y el crimen organizado, el sentimiento de vulnerabilidad física y moral. Genera generado por la victimización, directa o indirecta, el recuerdo doloroso de experiencias de victimización que, generaron, que dejaron huellas en los cuerpos y en las mentes de los sujetos, la pérdida de confianza social en el entorno, por ejemplo, en los vecinos o en la policía, el malestar frente a la sensación de inmensidad de las megalópolis y de incertidumbre de la vida cotidiana, pero sobre todo el miedo al otro. El ejercicio se podía repetir para otros grupos sociales. Me lleva a considerar que las políticas de seguridad de las grandes ciudades deberían de ir más allá de la seguridad pública y contemplar otros aspectos como la lucha contra la discriminación desde temprana edad o la intervención en esp espacios públicos, pues cosa que lo están eh, contemplando eh, las políticas urbanas. Y ya es todo. Muchas gracias, <coughs> Bueno, muchas gracias a la doctora Caprón. Eh, tenemos nuestra última presentación. Ya estamos un poco cortos de tiempo y la idea de esta mesa, como dije al principio, era en realidad hacer sí. eh, una, un debate y vamos a ver qué tanto eh, tenemos tiempo para hacerlo. Eh, la última, eh, El último ponente es el doctor Rodrigo Meneses. Eh, es doctor en Derecho por la Universidad Nacional, Nacional Autónoma de México y profesor investigador de la división de estudios jurídicos del CIDE donde también es eh, funge como director actualmente es especialista en temas de derecho urbanístico sociología del derecho derecho y sociedad estadística judicial eh, <coughs> administración de Justicia, Justicia, Estudios Empíricos sobre Instituciones de Justicia, Pobreza y Administración de Justicia. Eh, también tiene numerosas publicaciones y entre las más recientes para el tema que nos compete en, este, en esta mesa es Ilegalidades Públicas, el Derecho al Ambulantaje y las Calles en el Centro Histórico de la Ciudad de México, 1930-2010, publicado por el CIDE y el Instituto de Investigaciones Jurídicas. Bueno, muchas gracias. Ay, perdón. ¿Quieres, que me ¿Quieres, que me ¿Ah, ¿quieres, que, ¿Quieres pasarte aquí porque tienes la... Pero yo creo que ya nada más les voy a contar, más sí, o menos, sí, sí. No, no tiene mucho que estar explicando okay. más gráficas. Eh, básicamente, eh, yo lo que quería presentar es un análisis eh, sobre un contexto temporal muy, muy particular, que es la los años que van de 1930 a 1940, que es un contexto marcado por la formulación y reconfiguración reglamentaria de la vida cotidiana y por una reducción sistemática de la tasa delictiva que llegaría a estabilizarse en la década de 1950. Para efectos prácticos, eh, es aquí donde comienza un descenso importante en la cifra delictiva en la Ciudad de México. ¿no? Pensemos que hacia 1900, a principios del, del siglo XX, las gráficas, más o menos lo que nos dice las tendencias, es que había cerca de 769 eh, delitos por cada 100.000 habitantes. Y para 1952 tenemos ya 153 delitos. ¿no? Es decir, hay un descenso importante. Y un poco la pregunta es explicar qué pasó en esos años. ¿no? Es decir, cómo, cómo, cómo podemos interpretar ese descenso. Eh, hasta hoy, pocos autores han hecho referencia a este periodo. La literatura sobre la participación de la policía en la construcción del orden público de la Ciudad de México, correspondiente a esta temporalidad, por lo general, se refiere al trabajo policíaco como un agregado de actores que, a pesar de su falta de preparación y compromiso institucional, estaban encargados de disciplinar a un conjunto heterogéneo de habitantes pobres de la ciudad que los mismos podían ser tratados como delincuentes, sospechosos o infractores de reglamentos. Lo que yo propongo es que, <laughs> al contrario de lo que plantea Picat, Ochoa y diferentes autores, el ser tratado como infractor urbano contribuye a configurar un tipo muy particular de relaciones sociales entre los pobres urbanos y las autoridades policíacas. Es decir, es una distinción jurídica básica entre lo que es un delincuente y un infractor de reglamentos. ¿no? Una distinción que, al menos… Para los abogados hace mucho sentido y debería hacer sentido también para los científicos sociales en la medida en que las consecuencias y la manera en cómo se trata con la autoridad son totalmente distintas. ¿no? Si no podemos mezclar eh, una, un sujeto eh, detenido por eh, ofrecer servicios en la calle, no lo podemos mezclar con un estafador, no lo si no podemos mezclar con un eh, narcomenudista o con un violador. Esto parece de sentido común, pero cuando hablamos, ¿no? cuando, cuando explicamos el, 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 los alcances de nuestras investigaciones y nuestros hallazgos, tendemos mucho a, a eh, mezclar ese tipo de cosas. ¿no? Y lo que me interesa advertir es que la diferencia entre las faltas administrativas y el delito no es una ficción jurídica creada por los productores oficiales del derecho, los jueces, legisladores, autoridades administrativas, sino una brecha distintiva de formas diferentes de administrar el espacio público diferencia que al menos durante las décadas de 1930 y 1940 tuvo efectos determinantes en la manera en que la población de escasos recursos tuvo que lidiar con la autoridad y la ley. Ciertamente desde la literatura esto se, se vuelve un poco complejo y borroso eh, para explicar, pero algunos casos, como el de Manuel P., bien pueden ser ejemplificativos de los alcances de esta distinción. Y empiezo una cita. En el año de 1933... Manuel P. fue detenido en seis ocasiones distintas por aparentar enfermedad, pobreza y desaseo en las calles de la Ciudad de México. Su detención no representaba un caso aislado, pues como recuerda Ochoa, durante aquellos años aparentar cualquiera de estas condiciones representaba una precondición bajo la que decenas de miles de personas fueron privadas de su libertad por la autoridad administrativa del Distrito Federal y puestos en una situación de aislamiento administrativo cuya duración nunca fue determinada. Sin embargo, y a pesar de lo masiva que pudiera ser para la población de la Ciudad de México la experiencia de ser confinado administrativamente por aparentar pobreza, enfermedad o desación público, lo que interesa destacar en la historia de Manuel P. es que este había sido sometido tantas veces al aislamiento administrativo que hacia finales de 1933 manifestó frente a un funcionario público su intención de cometer un delito matar a algún compañero o trabajador social con tal de ser procesado penalmente y tener certeza del tiempo que estaría en reclusión. Este relato sintetiza muy bien las diferencias que busco ilustrar en este proyecto. Los reglamentos administrativos urbanos, también llamados leyes de policía, representan una forma característica de regulación municipal que es, según se le quiera ver, menos o más coercitiva que la ley penal. Por un lado, en diferentes épocas y contextos, la forma jurídica reglamentaria ha sido utilizada por las autoridades municipales no solo como un mecanismo para prescribir la presencia, de, proscribir la presencia de ciertos sujetos en espacios determinados, sino también como un medio para habituar a la población a realizar determinados actos, como lavarse las manos o no escupir en las calles. Asimismo, los procedimientos jurídicos a través de los que se sancionan las faltas a reglamentos administrativos son, normalmente, mucho más discrecionales que aquellos en donde se procesa la comisión de un delito. Los detenidos se enfrentan directamente a los dichos del policía, no hay abogados defensores que medien esta situación y los jueces calificadores rara vez desempeñan un papel más allá que el de simplemente constatar un hecho y validar las acusaciones del policía en turno. Por otro lado, las infracciones administrativas o violaciones a la forma jurídica reglamentaria constituyen normalmente castigos menos severos, ejemplo, 36 horas de arresto es el máximo que al menos constitucionalmente puede durar el arresto administrativo en México, mientras que la pena máxima de prisión por la comisión de un delito es de 70 años. Es ¿no? una diferencia importante. Y típicamente son definidas como sanciones de tipo preventivo y rara aplicación. Evidentemente, tanto los códigos penales como las leyes de policía pueden emplearse para expresar proyectos sociales o modelos urbanos específicos. Pero lo que me interesa destacar en ese proyecto es que en ciertas condiciones y contextos históricos ser tratado como un delincuente no representa lo mismo que haber sido significado como un infractor. Y básicamente, y esto ya para concluir, digamos, para no alargarme más porque creo que todavía hay una discusión que, 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 que deberíamos tener, básicamente esta distinción es importante cuando hablamos de los procesos de eh, securización, de eh, neoliberalización del gobierno local. ¿no?, de eh, una agenda de seguridad pública mucho más enfocada en tratar a los pobres urbanos, digamos. ¿no? Y es importante porque me parece que es eh, nuestra tarea tener la capacidad analítica para distinguir cuándo eh, a un sujeto se le trata como un delincuente y se le procesa penalmente y cuándo se lo hace administrativamente. Es decir, la diferencia es abismal y no sé, no sé cómo... cómo eh, plantearle en términos que no sean estrictamente jurídicos o técnicamente jurídicos. Pero pensemos que eh, un poco, la, por ejemplo, el efecto de eh, las políticas o de haber traído a Rudolf Giuliani a la consultoría Giuliani no fue el criminalizar necesariamente a los pobres o a los ambulantes o a, la, a, a las poblaciones callejeras, sino el de convertirlos otra vez en infractores urbanos, es decir, de regresarlos a un lugar específico que históricamente habían ocupado y envolverlos a tratar como tal. ¿no? ¿Eso qué significa? Someterlos a un encierro constante, sistemático, incierto, a una, una interacción con la autoridad que nunca tiene, o que no, o que no pasa por una serie de garantías constitucionales, de garantías individuales, sino simplemente eh, se eh, reduce al retiro momentáneo del espacio, ¿no? a lidiar con una autoridad que es totalmente discrecional, que puede ser muy violenta, y en donde no hay ninguna garantía o no, ningún eh, medio a través del cual se pueda defender la población. ¿no? Esa es básicamente un poco eh, una de las grandes distinciones. ¿no? Y yo me, me quisiera quedar aquí para, para pasar un poco a la discusión más… Bueno, perdón. Sí, claro que sí. Este, bueno, eh, pues gracias a las tres personas que permanecen aquí con nosotros. Una mesa redonda, ¿no? No, pero también tengo entendido que tenemos a varias personas escuchando la transmisión en vivo. Eh, entonces, la idea, como dije al principio, es que esto sea o fuera una mesa redonda en la cual eh, discutamos eh, las implicaciones de. Eh, de las distintas perspectivas que aquí han sido presentadas eh, no tenemos mucho tiempo pero sí me gustaría reflexionar sobre algunas cosas eh, una de las cosas que queda muy clara en las cuatro presentaciones es cómo eh, el objeto seguridad e inseguridad no es un objeto digamos que existe de antemano y que se debe de estudiar sino que es construido de una manera específica a partir de digamos de, los, de la conceptualización o de la de la aproximación teórica metodológica que se elija. Entonces, me parece que en las cuatro presentaciones aparece el objeto o el tema de la seguridad e inseguridad de manera muy distinta. Sin embargo, hay cruces entre ellas, pero parece que también hay contradicciones. Es decir, eh, lo, algunos de los hallazgos que nos presenta Arturo eh, podríamos pensar los que de alguna manera complementan, pero que de otra manera... Eh, eh, digamos, van a contracorriente de algunas de las cosas que nos dijo Claudia. Eh, y entonces creo que es importante reflexionar en las implicaciones justamente de la manera en que construimos este objeto, porque no, digamos, no es que se trata de que haya un objeto que se llama seguridad y a él nos aproximamos desde una manera cuantitativa, amplia, como lo hace Arturo, o desde una manera cualitativa más eh, reducida, como lo hace Genola y Claudia, o desde una perspectiva histórica que busca explicar el presente, como lo hace Rodrigo. Eh, nos, entonces, no es que, que conocemos al objeto de distinta manera sino que lo construimos de distinta manera. Entonces las conclusiones a las que llegamos son distintas. Y eso es, eh, digamos, lo que quería yo poner aquí sobre la mesa. P por ejemplo, en la perspectiva de Arturo, que efectivamente es una perspectiva macro, que se sitúa, como él lo dice en un principio, en la zona metropolitana de la ciudad. Ah, ahí tenemos una pregunta ya de, de los que nos están escuchando en línea. Eh, bueno, ahorita se la hago a los ponentes. Entonces, eh, perdón, estaba hablando de Arturo. Eh, Arturo nos, nos ofrece esta perspectiva macro en la cual él define la territorialidad de la zona metropolitana del Valle de México y entonces la complejidad del fenómeno de la criminalidad en este lugar. Una de las cosas que me llamaban mucho la atención y que quería preguntarle ahorita a los dos, ya no voy a entrar tanto en la cosa de la metodología porque creo que no tenemos tiempo, me parece que es más, más interesante como discutir eh, los diferentes hallazgos y ahí va a entrar la cuestión de la metodología. Tú Arturo primero nos hablas de, de bueno, nos, da, nos das el, el, como la, la, el, la fotografía muy amplia de cómo se ha distribuido y transformado la criminalidad en la Ciudad de México. Tengo entendido que en criminalidad entran tanto, digamos, la distinción que hace, Ar que hace Rodrigo entre infracción y criminalidad no entra, o no sé si son solo los delitos penales. No delitos. Ah, en este caso no tomó para nada. O sea, si son delitos, digamos, exacto. Ok, entonces él se está concentrando, son, son delitos, digamos, penales, propiamente constituidos, pero tú nos hablas de que hay una política de seguridad pública muy importante a partir de la... Eh, y eso parecería contradecir o no lo que dice Claudia, que hay como un vacío en la seguridad pública. Eh, me gustaría que ambos reflexionaran sobre eso, porque creo que, o sea, es decir, Arturo nos está planteando que, que para entender el comportamiento de la seguridad hay que entender que el gobierno del Distrito Federal se propuso desde el año 2002, si, no, si lo entendí bien, eh, o sea, tomó la seguridad de manera muy seria y introdujo una política de seguridad centralizada, cosa que no sucedió en el Estado de México, y eso, el conjetura puede estar también explicando los diferentes índices de criminalidad. Claudia, por otro lado, nos dice, eh, hay un, ah, perdón, y Arturo inserta ahí el surgimiento de la seguridad pública, o sea, como parte de esta política de seguridad también, de la seguridad privada, perdón. Y Claudia nos está diciendo que hay un vacío de seguridad, pública, y entonces ahí se inserta la seguridad privada. Entonces, ahí son, no sé si, digamos, no sé si lo entendí bien, pero creo que vale ese, digamos, es interesante. Tú estás analizando otra cosa, que es justamente la manera en que está actuando la política de seguridad, digo, la, la seguridad privada en un espacio muy específico, que es el Centro Histórico de la Ciudad de México, y también lo estás matizando mucho, que estás diciendo que en realidad, pues, es, digamos, se están coordinando, pero me parece que sí son afirmaciones, que podríamos pensar como contradictorias no lo sé esto lo quiero poner aquí como y no sé si eso se deriva también de la manera en que estamos construyendo el objeto digamos si el objeto es la privatización de la seguridad de entrada hay, o, hay una lectura distinta que si el objeto es la, la política de la seguridad pública eso por un lado en el caso eh, digamos una cosa que les quería preguntar a todos que me, digamos en el caso de que no así nos aterriza a otro a otra dimensión de la seguridad que es la percepción de los habitantes y entonces tú también eres como muy cuidadosa en decirnos qué es, eh, eh, digamos, cómo estás entendiendo la inseguridad. Me gustó mucho cómo dices que tú propondrías llevar el, o sea, que, que el concepto de inseguridad va más allá de la victimización, sino que también incluye eh, cuestiones de precariedad, de, de digamos, de, de la seguridad en el término más amplio. Eh, no sé cómo eso se refleja en, en el... En, en las entrevistas que tú haces, pero digamos, tu metodología es una metodología muy cualitativa, basada en entrevistas con personas, y ahí la pregunta es, eh, digamos, ¿qué es lo que nos permite ver esto sobre la seguridad y qué es lo que no podemos ver a partir de un enfoque tan chiquito, digamos, digamos tan, tan, no, no digo chiquito en el mal sentido del término, sino, digamos, que nos, da, no, nos permite, nos abre una complejidad del fenómeno, pero, eh, pero no nos da acceso a la, a la fotografía mayor, digamos. ¿Cómo a, a partir de eso también podríamos pensar o repensar la fotografía mayor que nos presenta Arturo? Pensando justamente en que no son objetos similares que se aproximan, eh, de la, digo, que no es un objeto que existe y que se aproxima de distinta manera, sino que se construye en la misma explicación. Entonces, a lo mejor, eh, digamos, la pregunta que, que haría es, ¿cómo, se, ¿cómo podemos pensar que esta dimensión mucho más micro, mucho más cualitativa, también nos permite, no, nos podría permitir plantear preguntas a, a, un, a una cosa, digamos, a, a una fotografía más amplia, si eso es posible o no, y si es eh, <coughs> relevante, no lo sé, pero creo que, que, que vale la pena preguntar, eh, o vale la pena hacer esta pregunta. Y finalmente, una de las cosas que me. La, por la, la razón que los quería juntar a todos es porque, como vimos, tienen perspectivas muy distintas. Y la perspectiva de Rodrigo, que siempre es una perspectiva como de larga duración, en que nos va dando la historia de la penalización o la regulación pen, penal y administrativa, eh, de, en el caso de Rodrigo, de los pobres urbanos que trabajan en las calles de la ciudad. Eh, y me gustaría más que, re, que, que si tú nos puedes decir, Rodrigo, cómo, o sea, ¿por qué el enfoque histórico nos sirve para pensar el presente? Es decir, porque creo que a ti te interesa pensar... Eh, el presente a partir de un estudio histórico. No es simplemente hacer un estudio histórico, digamos, como lo haría un historiador, a fin de cuentas tú no eres historiador, sino tu interés en abordar estos fenómenos desde una perspectiva histórica es para entender de manera un poquito más compleja o matizada lo que estamos entendiendo en el presente. Y si pudieras abundar en eso, te lo agradecería mucho. Bueno, son preguntas muy generales, pero creo que solo tenemos tiempo para una ronda de respuestas, entonces no vamos a poder hacer esta idea de la mesa redonda con mucha discusión. Pero bueno, creo que... No, pero creo que por lo menos el habernos escuchado los unos a los otros, lo que nos sirvió mucho. Bueno, a mí me, me ayudó mucho ver estas distintas perspectivas. No sé quién quiere empezar. Sí, claro. Pero que abrimos de una vez, ¿no? Porque si no, entonces, puedo leer la pregunta antes de. Ella? Dice: ¿Pueden hablar de la migración constante hacia el Valle de México como factor de reacomodo de espacios adictivos? Adictivos. Adictivos o delictivos? Ah, perdón, delictivos, con razón no entendía. Sí. ¿Pueden hablar de la migración constante hacia el Valle de México como factor de reacomodo de espacios delictivos? Nos lo dice María Mar Mar Antonieta Morey. Y abrimos también a Lucía. Yo sí felicito, bueno, felicito a Alejandra en principio porque sí me parece un mérito juntar visiones distintas. No solo es el enfoque y la construcción del objeto, son particularidades de la problemática que son muy diferentes y que me parecen todas muy valiosas. En ese sentido las veo también como muy complementarias, aunque haya contradicciones potenciales, hasta donde entendemos. Pero eh, me parecen todas me dieron así como luz en varias cosas. Tengo preguntas puntuales, por ejemplo, para Arturo, que eh, nos dice que, bueno, hay un notable este aumento de la, eh, la inversión en gasto para la seguridad pública, muy significativo, pero no me queda claro si en estos últimos 15 años sí podemos hablar de una baja en el delito y un aumento en la seguridad pública, digamos, desde tu perspectiva. Me gustaría conocer eso, o por qué, por qué si hay este aumento en la inversión y el interés del gobierno por eso. No hay una correspondencia con la disminución. Y en términos de lo que nos dice Genola, eh, coincido perfectamente con. me parece muy interesante y me parece que es muy eh, plausible esta visión más amplia, más compleja de la seguridad. Pero me preguntaría cómo se traduce esto, o sea, esta visión, en políticas públicas. Porque tú dices, este, bueno,. Habría que to tomar en cuenta entonces que más bien políticas con respecto a la discriminación, eso me quedó claro. Pero entonces estaríamos hablando, ¿qué sería la, se la política de seguridad? Porque entonces estaríamos hablando más bien, entiendo, una política de seguridad más una política económica, más una política social que trate distintos aspectos o, y esa es la pregunta, una política de seguridad pública que, que tenga esta visión amplia. ¿Qué implicaría? ¿Cuál sería el reclamo a las autoridades en ese sentido, ¿no? A Claudia eh, coincido y me gusta mucho también tu etnografía de la seguridad en el centro histórico. Se me hace que es muy ilustrativa de cosas que pasan también en otras partes de la ciudad, ¿no? O sea, esta combinación. Pero este se supone también que el centro histórico es la zona más vigilada ¿no? y más protegida por la cosa, incluso hasta por cuestiones turísticas, ¿no? no digamos por interés de otro tipo, sino por cuestiones turísticas. Entonces, ¿por qué hay esta énfasis también de la seguridad privada? Y lo de Rodrigo realmente me abre a mí un panorama, yo nunca había visto, no soy experta desde luego en seguridad, pero me gusta mucho porque sí soy interesada especialmente en el problema del comercio ambulante o comercio callejero. Siempre he estado también ahí como discutiendo esa cosa del derecho de los, este, de los ambulantes a, las, a la calle y todo esto. Y la, la diferencia que tú estableces me parece muy valiosa y muy interesante como para dar luz desde dónde debemos de enfocar el problema de este tipo de, de sector de la economía, pues por lo menos que la Ciudad de México es increciendo. <laughs> Gracias. No sé si alguien quiera. <coughs> Le damos la palabra a Arturo primero. Muchas gracias. Bueno, ¿por qué yo hablo de que si sí hay una política de seguridad pública? Porque, por una definición y, digamos, y que hay un cambio también histórico digamos, en el contenido. Para poner un ejemplo, eh, digamos la mortalidad por homicidios en el país ha, había tenido una tendencia descendente durante más de 25 años, entre fines de los años 60 y 2006. Y después tiene una mortalidad, hay una mortalidad. Eh, digamos, uno puede hablar de muchos aspectos que están asociados a el descenso de la mortalidad, políticas de salud, políticas, pero no hay una política de reducción de los homicidios. O sea, no se contempla como problema público, no se interviene directamente sobre el tema, no se hace un diagnóstico y no se formula una propuesta de trabajo sobre el tema, ¿no? ¿Qué ocurrió en México entre 2000? O sea, no es la primera vez que tenemos una política pública en seguridad en la ciudad y en el país también. Ernesto Cedillo, en 1995, cuando, cuando crea el Sistema Nacional de Seguridad Pública, por primera vez a nivel federal, el presidente plantea el problema de la seguridad como un problema de trabajo gubernamental, hace un diagnóstico y propone una política y una organización gubernamental y gasto para eso. Qué ocurre en el Distrito Federal, habíamos venido teniendo una dependencia muy fuerte del gobierno central. En los primeros años del gobierno local no había noción clara. Recuerden, por ejemplo, la entrada de el discurso de entrada de Cuauhtémoc Cárdenas. La ciudad no es nuestra, es de los delincuentes. Pero los delincuentes son los del partido gobernante. Entonces, si los echamos, se acaba la delincuencia. No, ese es el discurso. Está, tengo las citas en el libro, ahí está. La campaña dice. La ca no, no. La toma de posesión de Cuauhtémoc Cárdenas el, primero, el 5 de diciembre de 1997, como el primer jefe de gobierno de la ciudad, plantea su diagnóstico. ¿Qué hizo después? Nada. Luego viene López Obrador y tiene un conjunto de problemas que empiezan a definirse como problemas de gobernanza. Es un poco parte del problema, es decir… ¿Cómo puedo yo plantear un proyecto político específico para la ciudad? ¿Cómo puedo gobernar la ciudad? ¿Y qué componentes son importantes en la ciudad? Es ahí cuando surge un componente que es la seguridad pública. Y se hace un diagnóstico, se hace una propuesta, se analiza cómo está la seguridad, el estado de las fuerzas públicas al interior, se hace un diagnóstico de la policía, del gasto público, de la, de la Procuraduría, y se hace todo un trabajo de diseño. Inclusive hay toda una parte normativa, como yo decía. Hay un diagnóstico, una normatividad y una política. Y cambian los componentes de la política. En ese sentido, lo que se hizo en ese momento es definirla como un problema de gobernanza básica para la ciudad y de servicios y de derechos inclusive. Aunque no estamos de acuerdo con todo lo que está. ¿verdad? Ahí está. está la hay un marco jurídico muy claro en ese sentido. Hay la definición, hay un proyecto y se organiza el gobierno con programas de gobierno, con gasto público. Se crean de dependencias específicas, se revisa y se hace un diagnóstico de lo que hay y se hace un programa para la Procuraduría, para el gobierno del DF, para las distintas instancias, porque no, seguridad pública no es nada más policía y procuración de justicia. Hay muchos otros ámbitos, por ejemplo, lo que dice él, eh, lo que dice Rodrigo tiene sentido en el... Se creó una nueva ley de cultura cívica que precisamente lo que hace es intentar poner un orden distinto en espacios públicos en la ciudad, ¿no? Y se utiliza a la fuerza pública policial para específica la auxiliar y la preventiva para este tipo de cosas sí pero no había antes y se pone pero además eso el componente importantísimo de esto es primero se reorganizan las policías y se establece un sistema de control interno de la organización policial para poder saber qué es lo que está haciendo y monitorear y luego se incrementa el gasto público o sea entre 2003 y 2000 y hoy inclusive ustedes pueden ver que el gasto público en seguridad se empieza a incrementar de manera notoria y además se empieza a ofrecer sistemáticamente información al respecto. Ahora, ¿por qué la tendencia es a la baja entre 2003 y 2006-2007? Que ese es el primer punto. Pienso yo que es el primer aspecto que muestra claramente como si hay resultados en un conjunto de dimensiones. No es tal vez nada más el, el gasto público en seguridad. No, yo no he encontrado el el proxy completo, o sea, la variable debe tener otros componentes como la inversión en gasto público, la disminución del desempleo abierto, la reorganización de parte del sector informal y la enorme inversión pública y privada que ha tenido esta ciudad, que es inigualable a cualquier ciudad de América Latina y probablemente del mundo. Nada más para poner dos ejemplos. En los últimos 15 años se creó un nuevo drenaje, una nueva línea del metro, o sea, no cualquier ciudad pone esto ahí, en, 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 no, se creó una nueva red de agua potable. ¿no? y se reorganizaron buena parte de los espacios este, digamos, públicos y privados de inversión. O sea, la inversión en esta se sí ha sido impresionante. Entonces, tal vez debe tener un efecto positivo. ¿no? Ese sería un punto. Y el otro que era muy concreto sobre… ¿Cómo era la pregunta? Que dijo la persona de… de eh, hablar de la migración constante hacia el Valle de México como un factor de, de, de espacios electivos. decir, ¿sí influye en la… De, en la bueno eh, sí bueno una de las narrativas que yo tengo en el en el libro en el primer capítulo es precisamente una visión totalmente distinta de la sociología urbana y criminal de lo que es la construcción de una ciudad la ciudad de méxico es una ciudad de inmigrantes digamos entre 1910 y 19, y el año este digamos el hasta prácticamente 1997 1999 el componente central de crecimiento del área metropolitana ha sido la inmigración ¿No? ahora empieza a tener un fenómeno de equilibrios en muchos ámbitos pero sigue creciendo pero es inmigración y, y, tasas, de, y tasas positivas de crecimiento de la población así de, en la ciudad pero además el fenómeno central de eso ha significado una creación de una ciudad en territorios que no eran públicos que son por medio de invasiones compras de predios irregulares y otra serie de fenómenos de irregularidad y de ilegalidad es decir es una ciudad crecida y desarrollada alrededor del fenómeno inmigración, uso del suelo ilegal por décadas. Y luego vienen todos los procesos de regularización, que ahí hay todo un debate interesante acerca de, bueno, entonces cómo se regulariza una ciudad de este tamaño en la que el 70% del espacio urbano territorial eran tierras comunales y ejidales o de propiedad privada que fueron invadidas o vendidas irregularmente. Casos ejemplares Ciudad de Saúl, Por dar un ejemplo o muchos de, los, de las grandes colonias y organizaciones territoriales. Entonces, ¿qué ocurre? Sí tiene un impacto y obviamente lo que ocurre, como lo narro en el libro, es que la persona que llega a la Ciudad de México en estas condiciones, llega en condiciones de precariedad tal que no solo tiene que ocupar un suelo irregular o ilegal, sino además gran parte de los servicios, en consecuencia, son irregulares o con una provisión de servicios ilegal, quintelar, etcétera. Agua, luz, este, sanidad, escuelas, mercados, todo. Recuerden un luchurto en ese sentido. Recuerden, bueno, podemos ir por etapas y por el desarrollo urbano en distintos momentos. Entonces, sí tiene un impacto importante y hay este doble fenómeno de, de la conversión del inmigrante urbano pobre como un sujeto criminal, a su vez, por una parte, y luego por el otro lado, como una clientela política muy importante. Entonces, es parte de lo que ha sido la ciudad. ¿no? Bueno, pues. Eh. Muchas gracias. Y yo sí siento que hay más complementariedad que contradicción, tal vez porque yo lo veo desde, desde una visión bastante flexible, no que puede aceptar diferentes este, miradas a un mismo sujeto. Eh, en cuanto al vacío, vamos a hablar del vacío, ¿no? que era principalmente la contradicción que trataban de relevar ustedes. Eh, sí, ciertamente estoy hablando de un vacío, el Estado no está pudiendo cubrir una parte de la inseguridad o de la seguridad que debería de tener prometida para, para sus ciudadanos. Pero, sin embargo, esto no quiere decir que el Estado se ha retirado y ha soltado la cuestión. ¿no? Yo, yo les decía que había una cifra de que el gasto público de, 2000 a 2000, de 2006 a 2012, el gasto público en materia de seguridad pública creció 142% mientras que en la materia de defensa y seguridad normal, o sea, seguridad todo todo el sector de seguridad y defensa era 62%. Es decir, que la seguridad pública sí se le, sí, se le ha aportado muchísimo muchísimo gasto público que es muy importante. Eh, el Estado no termina de resolver sobre todo el sentimiento de inseguridad de los ciudadanos y con esto quiero decir que bueno hay una un juego de cifras un juego de cifras que las cifras sobre la inseguridad tendrían que ser analizadas con una mirada digamos de foucault como no solamente eh, el reflejo y la incertidumbre por hay cifras negras impresionantes no hay, hay cosas que no podemos atrapar desde las cifras de, de inegi ni de las este, los datos de inseguridad que tenemos, sino también es una concepción del mundo, como estaba señalando Ginola, ¿no? o sea, la concepción del mundo que tenemos, la concepción que tenemos de la inseguridad y cómo esa la tratamos de llevar a cifras y siempre como que es como una cobija que, que le jalas y se destapan los pies o se destapa el pecho o se destapa la cara, ¿no? Nunca, nunca, no hay cifras precisas, necesitaríamos un trabajo muy serio sobre lo que es la cifra de la inseguridad, la cifra de la criminalidad también. Eh, también tiene una cosa muy, muy geográfica. Por ejemplo, eh, Guerrien, un, 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 bueno, un sociólogo francés, vio que, eh, si bien las incidencias son más o menos homogéneas en el Distrito Federal, eh, la incidencia de, de homicidios es mucho más elevada en la, en la periferia que en el centro, que hay sobre todo la incidencia de robos a casa-habitación o robos o, a transuente. Entonces, eso está muy, muy georreferenciado. ¿no? Entonces, hay cosas que no sabemos exactamente cómo está pasando con la seguridad, pero hay una cifra clave, los homicidios. Es la única, la única cifra que más o menos nos dice lo que está pasando y lo que es cierto es que la cifra de homicidios ha aumentado de una manera vertiginosa, sobre todo en los dos últimos este, sexenios, ¿no? Bueno, pues, sexenio de, de Calderón sí, y… Pero se... nada más decir que de si hay una paradoja, la Ciudad de México tiene las tasas de homicidios más bajas por medio de las del país. Ajá. De exacto, exacto. Entonces, bueno, pero es. No eso. en los últimos dos años? Bueno, no, no, han tenido a la baja. Sí. Hay, hay fenómenos, de, digamos, estacionales, pero la tasa como tal tiene una estabilidad impresionante. Sí, sí. Estabilidad sí. a cualquier centro urbano metropolitano del país. En América Latina hay 700. Esto es de las 10 zonas metropolitanas grandes de América Latina. Exacto. Entonces te digo, sí, sí, es es por una parte. No es el mejor proxy del problema criminal que se Exacto. En claro. En bueno, pero todo esto para decir que las cifras son muy muy inciertas, pero además de eso, además de las cifras de que sí es cierto que tenemos más o menos muertos o más o menos asaltos o menos más o menos robos, porque el robo de auto también es una cifra más o menos confiable porque la gente está obligada a reportarla para tener un para poder re recuperar su bueno, recuperarlo del seguro, ¿no? Pero Independientemente de que las cifras sean buenas o malas, que nos den indicadores reales, confiables y todo eso, además de eso, eh, las acciones de seguridad que hace la población civil no dependen solamente de esas cifras, sino sobre todo dependen de lo que estaba hablando Genola, de la representación social sobre la inseguridad. Que la representación social sobre la inseguridad no se fija para nada en las cifras, se fija más bien en la televisión. Sí, en los medios de comunicación que te, que te infunden el miedo, también se, eh, se, se piensa como negocio, porque es un negocio, un negocio hiper rentable. Digo, 1% de, del PIB está, este, son las ganancias de, de las agencias de seguridad privada. Es una cosa impresionante y es un negocio que, evidentemente, la gente quiere, quiere ampliar. ¿no? Y por otra parte, también en este contexto de posmodernidad, que digamos, lo que hablaba Bauman y Beck del miedo líquido, ¿no? El miedo que se convierte en algo tan difuso, tan poco manejable, que independientemente de que tú pongas barreras, barreras, barreras y una reja enorme, el miedo se va a filtrar por las, por las rendijas de tu, de tu puerta, ¿no? Y al final de cuentas es un fenómeno mucho más subjetivo que el propio fenómeno de las cifras, ¿no? Que es lo que, lo que nos nos habla de este deseo de la población de atrincherarse, de este deseo de la población de sentirse más segura, de pensar que se va a, va a ser más segura si pone una cámara o cualquier dispositivo, o si contrata un guarura, un guarura personal. De hecho, el número de policías per cápita en México en relación a otros países de América Latina es elevadísimo, en México en el país en general. No tengo la cifra exacta, no, no, pero la acabo de ver y, y es… Y bueno, además la concentración urbana, ¿no? Porque yo he estado viendo sobre todo cifras. A mí me gusta, por eso ya le robé su libro a Arturo, porque pero yo tengo. Lo porque no hay criminalidad en este No, ok. Me lo, me, se lo pedí prestado indefinidamente. <laughs> este Porque justamente las cifras que se manejan, se manejan a nivel nacional eh, y que se hacen comparaciones internacionales, pero trabajar el dato sobre la Ciudad de México es muy valioso, es un trabajo muy valioso que yo no quería hacer y que, que bueno que ya lo hicieron. Entonces, bueno, eso sería todo. Bueno, primero en cuanto a tu pregunta sobre pues, lo micro y lo macro, ¿no? ¿Cómo a partir de lo micro pudiéramos hablar de lo macro? Eh, pues hay como dos eh, vertientes en la respuesta, por un lado hablar de la escala geográfica y por el otro lado hablar de la escala social. Eh, y yo creo que eh, efectivamente lo, el, el propósito en estudiar lo micro debería de ser hablar de lo macro entonces pues voy a ver cómo lo resuelvo pero eh, primero, eh, yo creo que este tipo de estudios que nosotros hicimos con en realidad otros propósitos, tal vez de a, analizar la construcción del sentimiento de inseguridad eh, de una clase social, además más preciso de una clase social que vive en cierto tipo de espacio en eh, la zona metropolitana del Valle de México, pues se debería de hacer también y se ha hecho seguramente eh, para otros sectores sociales lo que nos permitiría hablar eh, de la construcción del sentimiento de inseguridad en distintos sectores para distintos sectores sociales, pero también en distintos contextos eh, socioespaciales. Estoy pensando, por ejemplo, en el trabajo que me hicieron mis colegas de la UAMAS Cabo Salco de los tipos de poblamiento. Pues probablemente hay construcción de órdenes eh, locales diferenciados en los distintos eh, tipos de poblamiento y probablemente también de eh, construcción de sentimiento de inseguridad, incluso de la seguridad o de las seguridades. Eh, eso eh, es una primera respuesta. Después pienso que eh, enfoques como el de Arturo, que efectivamente es mucho más macro, pero a partir de otros tipos de datos, son en realidad complementarios a estos tipos de estudios más micros. Y creo que eh, eh, los estudios micros pues ayudan a responder a una pregunta que eh, es esta paradoja que eh, sigue existiendo, incluso sigue creciendo el sentimiento de inseguridad, a pesar de eh, las múltiples inversiones en el sector de seguridad pública y eh, de eventualmente la disminución de la delincuencia en ciertos eh, espacios. Entonces, eh, ¿por, qué, ¿por qué sigue aumentando el sentimiento de inseguridad? Y ahí es eh, ahí donde yo creo que hay, eh, los estudios micros a, aportan una respuesta. Después respondiendo a la pregunta eh, a tu pregunta, yo eh, pues en real lo que pienso es que debería de haber mucho más transversalidad eh, en eh, la construcción de las políticas de seguridad que la seguridad pública no es solo un, un asunto de la Secretaría de, Se de la Seguridad Pública, sino debería también de ser el asunto de otras dependencias eh, de gobierno. Eh, por ejemplo, la CDUVI, y lo es, de hecho, hay, hay más, tal vez alguna transversalidad entre la, las políticas de la CDUVI y las políticas de la Secretaría de Seguridad Pública, pero también tendría que ver con eh, otras, otros organismos como a uh, escala nacional, por ejemplo, la CONAPRED o eh, la CDH, o etcétera, etcétera. ¿no? Eh, entonces, yo creo que la, para mí una de las respuestas a tu pregunta es el tema de la transversalidad de las políticas. No, pues Muchas gracias a los tres, la verdad fue eh, muy, para mí fue maravilloso escucharlos a todos. Y nada más una pequeña, cuando digo que a lo mejor no, no utilicé bien la palabra de contradicción, porque yo creo que sí son complementarios, pero creo que sí nuestras preguntas, o sea, lo que habría que hacer es, ¿por qué a pesar, o sea, po, po, podríamos encontrar un estudio que nos diga las estadísticas de criminalidad han bajado, pero el sentimiento de seguridad ha crecido? Es decir… Eh, lo que pasa es que estamos construyendo una pregunta distinta, y entonces sí llegamos a resultados que no necesariamente son iguales, y eso creo que, o sea, es decir, cuando hablo de contradicción hablo de complejidad, de que es un fenómeno muy complejo, que no se trata de verlo solo a distintas escalas de análisis, sino desde distintas preguntas, y creo que el encontrar resultados que de alguna manera contradicen es de hecho muy fructífero, pues, porque entonces nos ayuda a ver que es mucho más complejo de lo que cada uno de nuestros estudios… Pro, pro, propone, y sin embargo, lo que es necesario hacer cada uno de nuestros estudios porque cada uno tiene pues una formación, unos intereses, un, y en ese sentido sí nos complementamos, pero no de manera como mecánica, digamos, de esto es lo macro, esto es lo micro, sino de manera, creo, en tensión, complejidad, y creo que eso es lo rico de algo como esto, pues, como ver. Y pues les agradezco muchísimo, siento que no hayamos tenido tanto público, le agradezco al público que estuvo en línea. Eh, y bueno, eh, pues les recuerdo que este, esta mesa es la tercera de una serie de mesas que tuvimos aquí en el CEICH, en el programa de Ciudades, Gestión, Territorio y Ambiente, en preparación para un congreso que tendremos el próximo mes, eh, que se llama Los Desafíos de la Ciudad en el Siglo XXI. Y bueno, eh, el programa está en línea. Eh, Le estoy dando la información a los, los, invitamos, los invitamos a venir del 4 al 8 de mayo.